hasta las 9 de la noche. ¿Se escuchan ustedes? Hola, hola. No. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Acá, poneme el audio acá, poneme el retorno acá. No me escucho. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí los estamos saludando. 6, 7, 6, 7. ¿Ustedes escuchan? ¿Me escuchan no. a mí? No. La no. gente. Ahí está. Pero la concha. Bueno, aquí estamos, señores. ¿Cómo le va, Aldito? ¿Cómo anda? Bien, un placer, muy bien, muy bien. Vamos a solucionar todo. Ahí está. Bueno. Hoy es viernes, ¿no? Hola, Gambeta, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, maestro? Muy bien. ¿Bien? ¿Ustedes? Ahora, yo pregunto, ¿ustedes es viernes el programa de acá? ¿Por qué todos los días no pasa esto? Es increíble. ¿Cómo le va, Cabezón, la daga? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí está. Gracias. Hola, Marcelito Benedetto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, Juan Fernández. Hola, Sebastián. Hola, viene y van a tocar acá. ¿Vas a... Algo viene a tocar acá. Haz algo, dame un mate, Cabezón, dame un mate. ¿Cómo le va, Robertito? Muy bien, Pollo, ¿cómo estás vos? Bien, Robertito. Muy bien, ahí muy está. Bien. Hola. Hola, Seba. ¿Cómo anda? Muy bien. Bien. Bueno, ahí estamos con la música. Caos el tránsito. Caos el tránsito. Tremendo. Volvieron todos. Sí, Roberto, todos los días, así que volvieron todos. Ya sé. Roberto está con que volvieron todos. Roberto está con que volvieron todos. Sí, volvieron más. Ya empezaron las clases, ¿qué crees? Pues es que aumentó la población. Y en junio van a seguir viniendo. Y en junio van a seguir viniendo. Y yo te digo una cosa. Ah. Me apareció. Vamos, que viene bien. Me apareció recién. Safarian. Central Fox me apareció. Safarian. Oh, Safarian me apareció. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Volvió? Ahí está. Ahí está. Ahora sí, nos escuchamos. Ahora me escucho, sí. Estamos acá. Dame música ahora que nos escuchamos. Dame música. Prepare el mate. Busque el agua caliente. Estamos nosotros hasta las 9 de la noche para hacerle compañía. Vamos a pasar un viernes espectacular. Lo vamos a compartir con ustedes. No me des música. Aquí estamos, señores. Qué rico. Riquísimo mate, riquísimo mate. Igual hay algo que no es lo mismo que siempre, no sé. No sé. Me escucho más agudo, algo está pasando, más grave. Para mí se nos metió un... Algo nos pasó. Estamos... Para mí... Hay una onda negativa. No, no, tenemos que salir, boludo. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? No, ¿dónde vas? Chao, no. Sale. Vuelvo un rato. Pero no vuelvas más. No, 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 no. Se va a la torre. No, Marcelo. Pensé que había herramientas. ¿Vamos a laburar bien? Sí. Vamos a laburar. Ahí. Está al revés, sí. El... Ahí. Bueno, ahora estamos bien. Ahora estamos todos, cada uno perfecto, con su micrófono. No, yo no. Ahí está. Roberto, usted... ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Roberto, bueno. Sí, estamos en conferencia de prensa. ¿Cómo lo tenemos, Fox Radio, muchachos? Pónganle los micrófonos bien, quírannos un poquito. Aquí estamos hasta... Yo entiendo que hay otros programas que están muy bien, todo, pero este viejo lo cumple siempre. Está siempre al pie del cañón. ¿Y pones moda con el cable ahí? No, es lo que viene el cable acá, ¿eh? El cable de Sharp es lo que viene, ¿eh? Ahí va. Es muy bueno. Sí. Señores, viene el cable de bufanda. Qué lío que es el tránsito. Roberto ya dijo que volvieron todos. Bueno, yo recién lo hablábamos en maquillaje. Recién hablamos en maquillaje. El cable lo tengo acá para por cualquier cosa. Y alguien me dijo, decirlo antes, hay que decirlo antes. Qué lindo muñeco. Sos carismático. Sí, sí, sí. Sos carismático. No sé, sí. Sos carismático. Tiene me estaba luz diciendo, Roberto dice. Hay que decirlo antes si está bien o está mal. Estamos hablando de si hay que cuidar jugadores o hay que poner jugadores. Y lo digo en este preciso instante. A ver. Para mí, Boca arriesga poniendo jugadores mañana. Para mí. Por lo menos poniendo a todos. Yo a Pavón no lo pondría. Yo a Wilmer Barrios no lo pondría. Donde no tiene un reemplazante al mismo nivel. No lo tiene ninguno. A Cardona no lo pongo. No lo pondría. A Cardona no lo pondría. Te pongo a Maroni por Cardona. Pongo a Espinosa por Pavón. Pongo a Guanchope por Tevez. Sí. ¿Cuál es el motivo? Juegas una final el miércoles. Que se juega todo el miércoles. O gran parte de... ¿Boca? Sí. ¿Pero se juega? Sí. Entonces, yo lo guardaría. Yo lo guardaría. Esto es como si... no sé, vos tenés que relatar un partido importante. Sí. Muy importante. Sí. Muy importante. Y decís, yo la verdad, te soy sincero, me voy a cuidar. Me voy a guardar un poquito porque tengo un rato de un partido muy importante. No tengo ganas ni de salir, ni por, solo, ni por andar gritando, ni nada. Me voy a cuidar. Me voy a cuidar. A ver. Esto es un equipo. Boca es un equipo. Está bien, sí. Ahora, yo no estoy diciendo que guarde todo el equipo, pero para mí hay tres.
No, yo discrepo. Hay tres o cuatro totalmente. Jugadores que para mí tiene que guardar. Hoy al mediodía. ¿Sabes por qué lo pone a todo el equipo? Por una razón elemental. Quiere ganar, asegurar la Superliga, sí, que es mucho está... más importante que cualquier otro evento. La Superliga te da revancha. El miércoles 14 es un partido. Bueno, no me extraña esto. Que, perdóname, sí, Marcelo, sí, sí. No me extraña que Renato se haya metido en esto, porque a él le conviene que Boca pierda. No, Renato, no, como hincha independiente, que a lo mejor tampoco lejos, pero puede arrimar. Y me parece correcto. Pero el mellizo, evidentemente, potencia la Superliga. Para mí la primera, y va a ser el bicampeón. Si hubiese ganado, no ponía todo. Bueno, para mí la primera observación pasa por acá. Yo creo, tratando de entender, porque sí, debe haber algún... Me diste mucha bola lo que no, dije. Pero claro. Yo lo escuché, ahora me toca dar esto. Si usted lo involucra a Renato, lo que yo quiero marcar, independientemente de lo que usted diga, es esto. Yo creo que Guillermo los pone, porque para mí el envión anímico que significaría ganarle de local a Tigre hace que toda la tropa, no, todos Marcelo, los jugadores... Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Anímico... Si viene de perder. Pero Marcelo, si viene de perder, está bien, pero vos crees que... ¿Cómo que no le va a servir? Que, ganar, además, que ganarle además, a Tigre en la Bombonera es además, un envión anímico. Me guío no, por lo que puntos, dijo Diego. No. No, y lo que dijo Diego, que no te cambia que descansen tres días o cuatro días. Yo coincido eso es con cuestión. Guillermo. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, Marce, te cambia. Yo coincido sí, con Guillermo que tiene que poner a todos. El error de Guillermo fue haber guardado con Argentinos Juniors y tendría que haber descansado ahora. Descansó con Argentinos y ahora sí hace descansar. Eso era, para eso era relativo porque aparte, llegaban con 10 días de no jugar. Aparte, pero acá que hay cosas que, por ejemplo, un partido de fútbol es lo suficiente, un Boca-River es lo suficientemente estimulante, podemos decir. Como para no pensar en el cansancio. ¿Qué, no, qué tiene que ver el cansancio? Un jugador de... Pará, vamos a partir de una se un jugador se puede lesionar en cualquier circunstancia. No se lesionó Gago en un entrenamiento. Pará, no se pero entrenar tenés que entrenar. Jugar podés no jugar. No sé, ¿y qué tiene? Y, ¿qué te asegura algo? No, pero no te digo, nada. En un entrenamiento es verdad. Entrenar tenés que entrenar. No te asegura nada. Jugar lo puede guardar. Hoy Ruggeri se lo dijo al mediodía, que él si es jugador... De Boca, de este Boca, va, le golpea la puerta al técnico y dice, yo no quiero jugar, yo el domingo no juego. Está bien, no, tampoco Ruggeri, es la opinión de Ruggeri, punto. No, bueno, pero es un tipo, es, a ver, está bien. Ruggeri es un tipo está que bien. Se requiso estar. No, yo respeto todas las opiniones. Está bien. Menos la de Ruggeri. No, sí, no. También, no. No me haga pelear con Ruggeri que estuvimos 30 años sin hablar. ¿Y ahora se hablan? Sí, sí. Nos saludamos bien, todo. Me convidó, ¿tienen buena onda? No, pero me convidó con chocolate el guacho. ¿Y qué? Y usted sabe que yo tengo usted no puede. Más azúcar. Usted dice que lo quiso envenenar, Ruggeri. Está diciendo que Ruggeri lo quiso envenenar. Pero enseguida vino y me dio un beso. Y usted, como diciendo, usted, te pido disculpas. ¿Usted creyó que fue sentido ese no, beso? No, yo lo tomé. ¿Usted cree no. que él lo aprecia? No. No, no pero... No falsea. ¿Qué va a ser? Es lógico. Todos somos... ¿Usted lo aprecia, Ruggeri? No, pero está bien, está todo bien. Yo nunca tuve ningún problema con él. Pero no lo aprecio porque no lo conozco. Claro. No lo trataste. ¿Quiere que le mande un audio de WhatsApp a ver si me satisface? Vamos, dale, vamos. ¿Qué piensa de no, no tengo ningún problema, al contrario. Pero estoy sí muy bien con Marcelo. Marcelo acaba de decir una verdad, es la opinión de Ruggeri, muy respetable. Yo no conozco. ¿Qué haces, Oscar? Acá estamos con Aldo. Con Aldo Proieto. Se sabe. Eso. No, pará. Y bueno, él quiere saber si vos lo querés. Él no lo quiere. Él, después, según lo que vos me digas, te voy a decir si él te quiere o no. Sí, yo voy a acomodar la claro, respuesta. Claro, porque esto tiene que ser recíproco, ¿no? Estuviste no, a ver, ¿cómo vas a querer a alguien que no te quiere? Yo, ¿qué? Claro. Ahí está. Y yo voy a acomodar la respuesta según la de. Sí. Estuviste piola. ¿O no? Espero que no esté mirando. Vamos a ver. Ya dijiste vos. Pepe Basso. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, buenas tardes. Pepe, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda, señor? ¿Bien usted? Bien, 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 muy bien. ¿Hace bien? Un poco. ¿Hace bien, Guillermo, poner todo este mañana? Y sí, yo creo que sí, porque la idea es tratar de que tengan continuidad los jugadores para seguir manteniendo y evolucionando lo que quiere Guillermo, y la continuidad a veces es mejor, ¿no? ¿Para vos, Pepe, hay algún favorito? ¿Boca está por encima de River? No, 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 estos partidos son distintos, son especiales, son los clásicos, siempre no importa cómo venga uno o venga el otro. Yo creo que la idea es sí jugar, tratar de ganar, hacer las cosas bien y listo. Lo que pasa es que hay demasiado en juego con todo lo que se dijo, con lo que se viene demostrando, bueno, ustedes... ¿Para vos es una exageración o es una realidad que se juega mucho? No, que se juega mucho, ¿en qué sentido? Y que es el partido que te planifica o que te define el año, prácticamente. No, define el año para ciertas personas, para otros no, quizás... ¿Para quién crees que lo define?
yo creo que como está la situación, creo que el que tiene más en ese aspecto para que le caigan críticas siempre va a ser River en este por el momento que está pasando. Ajá. ¿Vos crees que puede ser determinante para el ciclo de Gallardo en River, no así para Guillermo? No sé si determinante, pero viste, están los rumores, aparece en el camino de Ramón Díaz, o sea, uno escucha lo que se va hablando en el momento. Sé que él lo respalda algunos títulos que hizo ahora lo último, pero no le está encontrando la vuelta, ¿no? Pero otra eliminación mano a mano a favor de River, para Boca es un golpe duro, Pasó en la Sudamericana, pasó en la Libertadores, y le gana esta final mano a mano, no sé si es fácil si levantarse quién, también. Si River gana, a Boca. Y claro, si le gana a River a Boca, digamos, lo eliminó la Sudamericana, lo eliminó de la Libertadores. Con otro técnico también, No es para Guillermo. La gente de Boca, yo te digo que la gente de Boca está pensando en la Copa Libertadores, no está pensando tanto pero en este falta partido. Un año. No, para mí no, Pepe, para mí la gente de Boca está pensando en este partido. A poco, sí, pero qué sé yo. Yo creo que igualmente tiene más para perder Boca en este caso que River. ¿Boca o River que Boca? Bueno. ¿Tiene más para perder Boca que River? Sí. Claro. Será primero, Boca. Uh-huh. Y River está en el puesto 21. Bueno, Pepe, gracias, amigo, De nada. Gracias, ríe, Pepe Basualdo, se ríe. Esa zona donde están... Esa zona... Intransitable. No. Si usted está en esa zona en este momento, en ese lugar, no miren lo que apriete es eso. Un botón y... Si está en ese lugar, y no sé, la verdad que no sé, deje el auto arriba del obelisco, tírelo arriba de un árbol. Es terrible. Pero ayer yo fui sancionado. No puede haber tanto. Porque llegué 2 minutos tarde. Está bien, pero hoy yo no llegué tarde. Mire dónde estoy, acá. Mire, está tranquilo. Sí, acá hoy, es un programa. O ayer. Perfecto. Hoy, no, yo nunca llegué tarde. Hoy pero esta gente, alguno de ellos va a llegar tarde. No, la verdad que no. Están todos llegando. Ya están volviendo. No. El único ser humano que está llegando tarde últimamente es usted. No, últimamente no. Ayer. Ayer. A veces llego a las 6, me aburro como longo. Que vive mucha gente en esos edificios, no piensan a veces. Son todas oficinas para mí. Los domingos que uno viene acá a la empresa para después ir a relatar algún partido, agarrás eso y es un placer. Hay tipos que están tomando sol, lo vi yo, he tirado en la 9 de julio, me meten reposera todos. Pasan el domingo. Pero en el medio de la calle ponen la reposera. ¿La viste vos? Bueno, te lo digo así. Y yo siempre pregunto, digo, ¿vivirá gente acá? Hay muchas oficinas. ¿Vivirá alguien en 9 de julio y el obelisco? Te doy un nombre. ¿Quién? El señor Bocacci, un gran... Ah, es verdad. Vive en el obelisco. Jorge Bocacci. Vive ahí, sí. Carlos Pellegrini, ahí, pegado. Lo que quería marcar... De la gente que vive. No, vive, digamos. No, de otra cosa pendiente. Sobrevive, ¿no? Que con respecto a lo que dijo Ruggeri, puede haber una parte que sea verdad. El jugador y el técnico establecen una relación de afecto y de conocimiento por la cantidad de horas que están juntos. Es lo mismo que nosotros, cuando alguien viene de mal humor, enseguida vos ya sabés, o de buen humor, enseguida ya sabés quién está bien, quién está mal, por el conocimiento diario. Perdón. ¿Bocini? ¿Quién? ¿Yo de mal humor? Ahí está. Decime cuántas veces me viste de mal humor. Pero ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dale, dígale, ahora dígale. ¿Cuántas veces yo llegué acá de ¿Cuánto mal tiempo, digamos? ¿Un año? ¿10? No, decime, los últimos 15 días, ¿cuándo viene de mal humor? No, estás bien últimamente. Está fresco. No, está bien. Está bien. Pero te metió un últimamente, ¿no? Dijo, está no, bien, bueno, últimamente. El año pasado. No. Lo que, a mí me parece que este hombre que viene a veces... Todo lo digo, este cabra. Muchacho que viene de vez en cuando, no me acuerdo el nombre. ¿Quién? Hendler. No, Hendler no viene nunca. ¿Qué dijo este muchacho? Que se sienta ahí. De vez en cuando, debe ser él. No, ven que está bien. No, ese que se sienta ahí, un tipo macalón. Ese ayuda, Quedó libre, está con el Coqui Raspo, Hendler. Ese ayuda. Quedó libre. No, no, menos libre. Bueno, no, pero hay que reincorporarlo. No, está bien, no, que es así. Justamente esto también pasa en un equipo de fútbol. Ahora ustedes me vuelven locos, los jugadores me vuelven locos. ¿Por qué? A ver. Porque a veces dicen que está mal visto pedirle al técnico no jugar, que el jugador quiere jugar siempre. Ahora es como que si le dice no, a mí no me pongas, está bien. La verdad dice que yo no entiendo. Eso? ¿Quién dijo eso? Muchas a mí no veces. Me pongas. Ruggeri dice que le golpea. No, lo que digo es que... ¿Hace lo Ruggeri? No, bueno, pero si él estaba hablando de lo que dijo Ruggeri. Digo, no, pará, no me dejas de terminar. Claro. Déjame terminar. Lo que quiero decir es que de pronto si el entrenador ve que un futbolista... Ah, bueno, si lo ve no el entrenador está, también. Claro, pero justamente por esta relación que tienen, cotidiana, día a día, vos vas conociendo al jugador, cómo se comporta, cuándo mira para abajo, qué actitud tiene. No siempre se expresa de la misma manera, pero te vas conociendo con el jugador. Si un futbolista ve al entrenador que no está, que está pensando en otra cosa, y hay una relación de confianza, de afecto y demás, le puede decir, mira, estoy en otro, quiero jugar el miércoles, no me veo, tengo dudas, no me siento bien para jugar, estoy pensando,
igual el entrenador, si ve que no está con la actitud correcta, por ahí dice, bueno, juega el miércoles y este partido no juegues. Eso se da a veces, cuando hay mucha confianza entre el entrenador y el jugador. No hay que menospreciar esas relaciones. Nosotros no las conocemos, pero el entrenador te puede sacar una radiografía. Son muy pocos los casos. Si es observador agudo, una radiografía de cada jugador y cómo se comporta ante determinadas situaciones un futbolista, ante la derrota, ante la victoria, cuando hace un gol, cuando lo zapatean de atrás y juegan una zona en la que tiene que pedir la pelota. Sabe, el tipo que sabe de fútbol, ¿no? Sí. Sabe todo. Entonces, ese tipo decís, bueno, Cardona, a ver, ¿tiene ganas de jugar o no? Bueno, a ver, Cardona es así, Tevez es así. Y ahí lo vas midiendo el jugador. Igual digo, una cosa, no todos son iguales. Para una cosa son las ganas, obviamente ninguno te va a decir, yo no tengo ganas de jugar. Una cosa es eso, otra cosa es decir, mirá, yo prefiero que descanses para que esté mejor para la final. Técnico, por eso digo. No, eso está bien, la decisión del técnico está bien. Ahora, que venga el jugador, yo dije al revés lo que está diciendo. Que el jugador venga y dice, mirá, no me ponga, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo, porque no sé. Eso no está, bueno, eso no está bien visto dentro de la jerarquía. Mirá, a mí me pasó, tuve un episodio con el maestro Tavares en el año 91, quizá el mejor momento de mi carrera, ese año. El tipo, estábamos haciendo fútbol y yo estaba fastidioso, muy fastidioso, porque tenía una relación tirante con algunos dirigentes, no arreglaba contratos, me venían a ver. Uh-huh. Entonces en el entrenamiento se me salió la cadena, en el entrenamiento agarré, me cobró un foul que yo tiré la pelota afuera, me dijo, venga, ¿qué le pasa? ¿A usted le está pasando algo? ¿Está pasando dijo algo? Usted no tiene una conducta acorde con lo que demuestra normal, siempre. Normalmente, sí. ¿Qué le está pasando? ¿Está pasando algo? Venga, mire. Bueno, pero es otro ese caso, me pareció otro ejemplo. No es otro ejemplo, son situaciones que pero se estamos hablando, acá estamos hablando de un partido. Estamos hablando de un partido que se antepone. De un partido, puede haber un jugador que, no sé, o no quiera jugar el contra Tigre, o sienta al entrenador que no entrenó en la semana correctamente pensando en el miércoles. Todo del lado del entrenador está bien. Que el entrenador esté observando y que prefiere y tome decisiones. Acá estamos hablando. Claro, que diga. El jugador va y le diga al entrenador, no, a mí, sácame. Eso, yo siempre he escuchado que el futbolista quiere jugar siempre y que le diga al entrenador, no quiero jugar. Para mí es un partido. Pero Ruggeri lo dice ahora. ¿Cuándo no jugó? ¿Cuándo fue a hablar con el entrenador? ¿Cuándo fue a hablar con el entrenador para que lo saque? Nunca. Yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que cambia en la vida de ambos? Más allá de las lógicas cargadas, ¿no? Al perdedor, etcétera. Todas esas estupideces que andan por las redes sociales, propias de tipos que no tienen nada que hacer en la vida. ¿Qué cambia, por ejemplo, si pierde River, cambia? Se termina un ciclo. Bien. ¿Y si pierde Boca? Y bueno, y eso es todo un cambio. Lleva 39 puntos de ventaja. Si pierde Boca, va a tener que cargar. Si pierde Boca, cargará con el karma hasta fin de año, si gana la Copa o no gana la Copa. O sea, va a haber un escenario dramático. Y River, escuchame, va a tirar la basura debajo de la alfombra. Para esa basura no se limpia. Si pierden por penales, por ejemplo, ¿qué hacemos? Si pierde por penales, ¿qué hacemos? A ver, si pierde, pierde River por penales. O pierde Boca por penales, ¿qué hacemos? Acá hay un perdedor, acá hay un ganador y un perdedor. Si pierde River es una cosa, si pierde Boca es otra. Si pierde River es dramático. 5-4 por penales. Cierra un perdido. Dame un material. Está bien, ok. Pero Diego, el análisis es así. No. Quiero saber a lo que me voy a enfrentar, Ojo, quiero saber a lo que me voy a enfrentar. Lo que siento de todo esto, que las evaluaciones pasan de verdad, y tampoco quiere decir que esté bien lo que voy a marcar, está bueno. Si no está bien, no lo marques. No, pero está bueno esto. O sea, que acá lo único que analizamos es cómo termina la película y es si es fracaso o es éxito. Cuando en realidad. Después tratamos de analizar. No se analiza nada del partido. Es solamente cómo termina. Es una final. Poné música, Leo. Poné música, videos. No. Y venimos el jueves. Trato bien. ¿Y qué es? No, pará. Tu fuerte no es el chiste. Primero, no, tampoco si no es la ironía. Pero si estamos con lo analizando cual, hablemos de fútbol. Pero estamos hablando. No, pero pará. Yo te trato con respeto. Tratame con el mismo respeto. Nada más. Lo único que te pido. En todo caso, pero pará. Si vos me tratás con ironía, yo trato de explicar algo. Pero tratame si de responder decís, y me decís, intentá refutármelo desde tu lugar sin pero tener... ¿Qué hacemos entonces? Pero no me invalides. Si no se jugó el partido, pero no me invalides. Lo único que te pido, no me invalides. Pero quiero me contestás esto. ¿Le puedo contar una ¿Qué cosa, pasa no, si digo, gana no. River o Boca 5-4 por penales? Te doy un ejemplo. 1-1 termina el partido, 0-0. 2004, algo parecido a esto, semifinales de la Copa, pasada a la final, ganó Boca 1-0. Correcto. Después ganó River 2-1, fueron los penales, 5-4 ganó Boca, y es histórico eso todavía.
Ah, qué bueno. Y que bueno, pero es así, pero no, no, pero por eso quiero saber. Qué bueno, Diego, histórico, o sea, definís como un hecho histórico haber ganado por penales. Hay la película que hizo Fox sobre ese partido. Está bien. ¿Y eso qué quiere decir? Porque ¿sabés qué pasa? Se consagra siempre al ganador, al exitoso. Pero digo, en el análisis futbolístico, porque nosotros no estamos para decir el que ganó es un fenómeno y el que pierde. No, pero porque eso es un argumento. No, pero perdóname, nosotros no vamos a tomar, nosotros los que estamos acá, no tomamos decisiones absolutas de lo que pase después de no, un partido. No, sí, 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 porque es un razonamiento pobre. No, si el que no, gana no, por no, penal es un exitoso y el que pierde por penal es un fracasado. Pero vos no podés obviar, está bien, pero vos estás planteando un escenario puntual de los penales que yo coincido con lo que dice Roberto. Es un partido muy importante, que el que gana queda en la historia, sea por penales, sea por un gol en posición adelantada, lo que fuere, queda en la historia, ¿sí? Y el que pierde tiene un escenario que es diferente, que para Boca, para River. Para uno, para mí se termina un ciclo. Pues si pierde por penales también. Sí, se termina un ciclo, Diego. Ah, okay. No, no, quiero saber a lo que quiero saber, pero quiero saber a lo que me voy a enfrentar el jueves. Se termina un ciclo. Explicalo eso porque parecería como que claro, como que se va un técnico, se pasa un técnico. Para mí, claro, yo estoy del lado de Boca, para venir mal otro decir, River no se va a ir. No, pero se termina un ciclo, se termina una situación, o sea, hoy River hoy River se mantiene vivo por el partido del miércoles. Se mantiene vivo desde lo motivacional por el partido del miércoles. De hecho, si pasa el partido del miércoles con una derrota, se derrumba todo. De hecho, que Gallardo cuide jugadores y Guillermo no también habla. Claro. Eso habla son también. Distintas para mí ahí, cuando planteaban por qué opinan distinto a la hora de armar los equipos, son posiciones diferentes. Hay uno que juega por el campeonato local y hay otro que no lo juega. Con lo cual, es uno verdad. Piensa ¿es por ahí. No, está bien. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana arriba de la Champions. No, pero lo que estoy. No, si Boca, no estaría peleando el campeonato. Si Boca no estaría peleando el campeonato, pone suplente. Si no estuviera peleando el campeonato, Boca. Vamos a seguir. Yo le pido a la gente que nos escriba, que nos acompañe. Que nos escriba FS Radio Sur, cuál es su opinión. Si le parece bien que arriesgue, si le parece mal que arriesgue, si no arriesga. Que la gente nos escriba. Estamos en este viernes, señores, haciéndole compañía a ustedes hasta las 9 de la noche. Hay otro partido muy importante, que es el que van a jugar Huracán y San Lorenzo. Uf. Hoy me paró un hincha de Huracán y me dice, ¿cómo los ves para el fin de semana? Y la verdad, la sensación que uno tiene es que si bien este es un clásico donde siempre hubo diferencias a favor de San Lorenzo de Almagro, el historial lo sigue marcando, y siempre era favorito San Lorenzo, hoy, por lo menos lo que parece, es que está más parejo. Yo lo veo más parejo al partido, ¿eh? No, el historial no se mueve, está así. Pero lo veo más parejo, lo veo que Huracán tiene más chances que antes. A ver, ¿cuándo habrá sido Huracán favorito contra San Lorenzo? ¿El Huracán de Capa? Sí, ¿eh? Sí, después, seguramente. Que le ganó 1-0 en la cancha de Boca. Después, casi todos los otros Huracanes eran menos que San Lorenzo. Con realidades diferentes. Eran menos. Siempre. Y entonces creo que Huracán está bien, que juega como local. Y a San Lorenzo yo no lo termino todavía de ver del todo bien. Lo vi bien contra Boca, San Lorenzo. Lo vi bien contra Boca, pero creo que por ahí le cuesta armar. Bueno, el profe dice todos los días, le cuesta armar el equipo, se le caen jugadores. Es que no tiene jugadores para cambiar siquiera. Tenemos un histórico de San Lorenzo, un ídolo de San Lorenzo, Almagro, que ha jugado muchos de estos clásicos. Te saludo, profe. ¿Cómo te va, Sebastián? Un saludo grande, un abrazo para todos. Aquí muy bien recibidos en la zona de Caballito, en la zona de Los Paisales, el amigo aquí. Viene mucho Marcelito, acá es casi un invitado permanente, el amigo Pablo, pero bueno, estamos, se ríe porque es cierto, con el máximo referente que tiene hoy San Lorenzo Almagro. Recién escuchabas lo que decía el Pollo, un poco charlamos aquí fuera de micrófono de lo que se viene. Es así un poco San Lorenzo que llega golpeado, si se quiere, Huracán un poco más entonado, y esto hace que el clásico sea incierto, por lo menos llega mucho más parejo que en otras oportunidades. Pipi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, profe? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Sí, puede ser por el momento el momento nuestro, que no es de lo mejor. No venimos haciendo buenos partidos y por ahí Huracán se ve un poquito mejor en ese sentido. Bien parado en lo que es bien parado en la cancha, se ve un equipo ordenado. Pero bueno, no deja de ser un clásico y sabemos que son partidos difíciles, que queremos ganar siempre, que sabemos que para nosotros es muy importante, puede marcar algo, como despegar de ese momento malo que estamos. Así que bueno, lo tomamos como un partido bisagra, así que esperemos volver a ese funcionamiento que tuvimos en algunos partidos como para levantar. Obviamente ganar es importante y no perder también pisada a Boca, ¿no? Pipi,
salvo el partido con Boca en la reanudación del campeonato, el equipo le ha costado. De hecho, ha convertido pocos goles. Los dos goles que convirtió el San Lorenzo los hizo Bota. Digo, ahí está el mayor déficit de lo que le pasa hoy a San Lorenzo en definir un estilo, una línea de juego, de jugar un poco de mitad de cancha hacia adelante. Sí, nos está faltando eso. Nos está faltando ese volumen de juego, como dije recién, en que tuvimos en algunos partidos. Nos está faltando, o no se ve por ahí, que podamos sacar la pelota limpia. Nos está faltando gente arriba también como para desequilibrar. Y bueno, a veces tenemos esos momentos por partidos que no sabemos realmente qué estilo tenemos y se nos complica, se nos hace muy difícil los partidos. El semestre pasado, cuando terminaba el año, sacamos muchos puntos, si bien muchos partidos no los jugamos de la mejor manera, pero el equipo es como que sabía a qué estaba jugando. Y hoy está un poquito, viste, que estamos con desconfianza también, varios jugadores falta de confianza, y eso hace, cuando tenés varios jugadores con falta de confianza, hace que el equipo no rinda y no demuestre estar bien. Así que no está pasando eso, pero tampoco es que estamos muy mal. Estamos tercero con un partido menos, podemos ganar ese partido si se da, alcanzar a Talleres, que es el segundo, y obviamente sabemos que Boca también va a perder puntos, porque ahora se va a meter con el tema de Copa Libertadores y va a empezar con la rotación de jugadores. Así que bueno, esperamos un poco eso, pero somos conscientes que el domingo para nosotros es un partido clave, ¿no? Partido clave, lo dice Romagnoli. Sebastián, compañeros, los escucha el Pipi Romagnoli. Pipi, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Todo bien? Bien, te escucho con atención. Creo que coincidimos. San Lorenzo sacó más resultados que consiguió juego. O sea, San Lorenzo por ahí sacó más puntos que lo que tuvo de elaboración para conseguir esos puntos. Sí, es un poco así, como dije recién. Por ahí los partidos que jugamos bien con Banfi lo perdimos, y otros que no jugamos tan bien los terminamos ganando. Y teníamos también esa cuota de suerte que a veces tenés que tener en el fútbol. Siempre tenés que tener un poco de suerte. Y esa racha no la estamos teniendo hoy. Porque las situaciones que creamos el otro día, que fueron pocas, pero fueron claves y claras, no las convertimos. Tuvo Bota a dos mano a mano, una que se la quiso picar, otra el cabezazo. Después tuvimos la de Matías. Y esa por ahí, esas situaciones en los partidos anteriores que no jugábamos tan bien, las convertíamos y terminamos ganando. Y hoy eso no está sucediendo. Entonces se ve y se nota más a un San Lorenzo sin juego, sin respuestas, y por ahí se habla un poco más de eso. Pero nosotros somos conscientes de esa situación, pero tampoco es que somos un desastre y que estamos en mitad de tabla y que estamos peleando el descenso. No, todo lo contrario, estamos peleando ahí arriba. Tenemos que mejorar, está claro, eso lo sabemos, somos conscientes. Y la verdad que este partido viene muy bien para lo que te decía, ¿no? Es un partido, un clásico que la gente lo quiere ganar, nosotros lo queremos ganar. Así que bueno, nos preparamos para eso, así que ojalá se pueda dar, ¿no? La gente de San Lorenzo se enojó mucho con el arbitraje, con los arbitrajes, sobre todo después de los primeros partidos en Córdoba y después el partido frente a Boca. ¿Crees que San Lorenzo fue perjudicado en algún momento del campeonato? ¿Crees que había una campaña a favor de Boca? No creo. Sí que hubo varios partidos donde por ahí el de Boca más se notó un poco más. La expulsión por ahí de Gaby de Rojas, que no era, y algunos fallos que cobró que tampoco eran. Pero, viste, a veces yo trato de no hablar mucho de los árbitros. Yo creo que tratan de hacerlo mejor y se equivocan como nos equivocamos nosotros. A veces erramos un pase, un gol que es imposible de errar y lo erramos. Y no es que lo erramos de porque queremos, porque puede pasar, y yo creo que a ellos también le puede pasar. Pero bueno, pasa que a veces con las pulsaciones a 1000 en un partido y te cobran algo en contra y salís a protestar y todo el equipo va a protestar y por ahí pensás que es contra uno y que te están haciendo cosas que por ahí uno piensa que dice, bueno, me están cagando, pero yo no creo que es así. Pero bueno, yo creo que hay que dejar un poco más tranquilo a los árbitros que puedan trabajar tranquilo. Nosotros los jugadores también somos bravos, pedimos toda, a veces nos tiramos, es difícil, y el fútbol es rápido y hay que cobrar en un segundo, a veces la posición adelantada que está por poco, y es difícil para ellos. Pero bueno, trato de no hablar tanto de los árbitros y tratar de,
de fijarme más en el equipo y bueno, tratar de mejorar, que es lo que realmente queremos, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís útil? ¿Te sentís valorado? ¿Te sentís relegado? ¿Cómo te sentís en este momento de tu carrera? No, hoy me siento más útil que por ahí de cuando estaba Aguirre. Ahí la verdad que no la pasé bien. Siempre cuando hacemos una nota me preguntan y es la realidad. No, a veces ni concentraba, entrenaba solamente y había partidos que ni concentraba ni viajaba. Y se hace difícil cuando al jugador se le hace difícil. Así que no eran buenos momentos. Hoy me siento más útil. Estoy participando más con el equipo, me toca entrar a veces, otras no, pero bueno, trato de disfrutarlo. Hoy ya no me vuelvo, sí quiero jugar, está claro, pero no es que me vuelvo loco y me voy a mi casa desesperado y me la agarro con mi familia. Trato de disfrutar el día a día porque sé que no me queda mucho y si me vuelvo loco es peor, así que lo tomo con tranquilidad y dejar trabajar al Pampa y que él elija quién ve que está mejor y uno siempre quiere lo mejor para San Lorenzo. Leandro, probablemente sepa la respuesta, pero hace 19 años jugaste tu primer clásico, me parece. Hay chicos de esta edad que ya están en primera división. Es decir, cuando vos jugabas tu primer clásico, había pibes que estaban naciendo, para que se entienda. ¿Probablemente sea el último este que vas a jugar? Puede ser que sea el último, porque se me termina el contrato y estamos ahí decidiendo a ver qué hacemos, pero puede ser que sea el último y eso también obviamente choca, ¿no? Porque después de tantos años en primera, 19 años, y saber que algo se termina en mi vida, que es lo que hice toda mi vida, es difícil, no es fácil, pero bueno, por ahí después vienen cosas mejores, vamos a ver, ojalá, y no extrañar tanto al fútbol donde uno siempre estuvo y que realmente quiere. Así que bueno, como también te decía, que disfruto los momentos, disfruto también estos partidos, que pueden ser los últimos. A veces las concentraciones, viste, que son difíciles, si uno está concentrado, ya no querés saber más nada con las concentraciones, pero después se van a extrañar, así que trato de estar tranquilo y disfrutar el día a día, así que veremos a ver qué pasa ahí en junio, ¿no? Ahí me gusta, estamos viendo goles tuyos. Ahí me gusta Romagnoli, cuando arranca de izquierda hacia el medio. Tremendo. Estamos viendo un gol que le hizo a Boca, un golazo que le hizo a Boca. Rapidísimo. Ahí me gusta cuando se tira por izquierda y empieza a enganchar. Tal vez hoy con el tiempo sea otro, sí, Romagnoli. Ahora, a mí me gustaba cuando ibas de 11 a 9 o de 10 hacia el medio. Uh-huh. Ahí, mira, otro gol así. Pipi, acá lo estamos viendo y los estás observando. Sí, son otras épocas, cuando uno tenía 20, 22 años, cuando estaba un poquito más rápido. Espera, Pipi, a ver, pero bueno, ¿qué se pierde? Cuando el otro, sí, día charlamos con algunos amigos que juegan, que fueron jugadores, no sé, el Tanito Gracián, que jugó un, claro, fenómeno, con Gambetta alguna vez lo charlamos. ¿Qué es lo que va perdiendo el jugador con el paso del tiempo y qué es lo que va ganando? La velocidad es... Para mí lo que yo perdí es la velocidad, el arranque, que por ahí era mi explosión. Fuerte, el arranque donde por ahí sacabas, claro, la explosión, donde vos sacás ese metro al rival y bueno, después encarás. Y hoy no sé si desapareció, si no la tengo, no sé qué, pero... Los demás están más rápidos. No está, así que... Se escondieron. Claro. Se hace más difícil. Pero bueno, agarrás un poquito... más de experiencia por ahí de manejar otros tiempos, de agarrar el campo de frente, de tener, como te digo, esa experiencia que por ahí antes no la tenía, de saber cuándo tengo que tocar o cuándo tengo que gambetear o dar un pase. Perdés eso, que es lo más, para mí lo más importante, pero bueno, ganás otras, ¿no? Pipi, dijiste algo en el comienzo de la charla, una frase que vuelvo sobre ella. No sabemos qué estilo tenemos. Y eso suena fuerte. Y a la vez, no sé si preocupante, pero como que el equipo todavía no sé si tiene un punto de partida. ¿Podemos profundizar sobre esa opinión? No sé si estilo, por ahí me expresé mal. Digo que no, vos ves a San Lorenzo y no sabemos si atacamos. Por eso te decía, nos falta ese volumen de juego que tuvimos en algunos partidos. Por ahí, como te decía, la falta de confianza de algunos jugadores te lleva a jugar de esa manera, de que vos ves un equipo que parece que no tiene respuestas. Y no nos pasaba antes eso. Entonces, yo, para mí, repito lo que te digo, para mí también es mucho
evaluar cómo está el jugador, ¿viste? Tenés que ver cómo está el jugador y saber en qué posición también puede jugar los compañeros. Pero pasa un poco por ahí. Entonces, cuando vos ves a San Lorenzo, decís, ¿cómo? No ataca, no defiende, le cuesta mucho, nos cuesta mucho todo. Y eso se ve. Pero no sé si es el estilo de juego, pero nos pasa un poco eso. Perdimos al Pocho, que era un jugador clave, porque ahí teníamos desequilibrio en el mano a mano y teníamos también rapidez para jugar una pelota atrás de los defensores. Hoy no lo tenemos. Hoy dependemos mucho de que la agarre Fernando, que la agarre Rubén, o si entra el perrito, que es el más punzante, que desequilibre va para adelante. Y después nos cuesta, como te decía, sacar la pelota, llevarle limpia la pelota a esos jugadores. Y por ahí reciben mucho de espalda. Fernando no viene bien con un tema de lesión. Bota también se lesionó. Entonces, a veces, como te decía, ves a San Lorenzo y decís, no juega lo que realmente antes jugaba. Entonces, por ahí dije eso, lo del estilo. Pero bueno, tratamos de mejorarlo en la semana con el Pampa. El Pampa también sabe que hay que mejorar en ese sentido, en volver a ese juego que teníamos. Así que somos conscientes y eso es lo más importante. Así que es un lindo partido el domingo. Esperemos ganarlo, eso está claro, para la alegría de la gente. Creo que la gente se lo merece. Y como dije, ¿no? Para estar prendidos ahí arriba, que es lo que realmente queremos. Ahora, Pipi, hubo casos de jugadores de San Lorenzo que han podido revertir la situación que tenían con el entrenador de turno. Recuerdo el caso de Mercier con la temporada pasada, sí, y recuerdo también lo de Colochini en esta y algún otro jugador que fue cambiando. Sin embargo, ¿a vos nunca se te dio la posibilidad de jugar esos dos o tres partidos que necesitás para tener el rendimiento que vos esperás? ¿Eso dependió de los entrenadores o sos vos que quizá no estás lejos de lo que necesita un jugador en ese puesto? Te digo porque pasan los entrenadores y si bien te respetan y sos un jugador que en 20 minutos puede ingresar y cambiar la cosa, pero quizá fuiste uno de los pocos pilares que ha tenido San Lorenzo que no ha tenido la posibilidad de demostrar esos dos o tres partidos. Sí, la tuve, es verdad, eso es verdad, sí. Me pasó que con Guede arranqué jugando los primeros 12 partidos, después dejé de jugar, con Aguirre no jugué casi nada. Con el Pampa tuve más participación, como dije, el semestre pasado cuando estaba terminando, que se lesionó Fernando, jugué 2 partidos seguidos de titular y dentro de todo creo que me sentí bien. Pero sí, me faltó esa continuidad. Por ahí es como decís vos, por ahí el técnico, los técnicos que tuvieron vieron que adelante mío había uno mejor y no me veían bien. Puede ser, es un poco lo que te digo, ya tengo 37 años, cumplo ahora en 10 días y se me hizo un poquito más difícil al final. ¿Y cuánto hay? Perdóname, Pipi, perdóname, ¿cuánto hay? Sí. Vos cuando, a mí me pasaba en el final, cuando me superaban mis marcadores, cuando agarraba la pelota, me pasó en México que veía que eran termitas alrededor y yo ese metro, esa explosión, ya no la tenía y me pasaban, cualquiera me sacaba la pelota, digo cualquiera, jugadores más aptos físicamente, cosa que antes con el engaño era suficiente, no los tenía de vuelta. ¿Cuánto hay de nostalgia de ese jugador que fuiste? ¿Cuánto hay de resignación? ¿Cuánto hay de, bueno, el reloj de arena ya, viste, ya estaba llegando al final y decís, bueno, ya está, me entrego, soy esto y no lo puedo revertir? Y sí, hay un poco de todo eso que nombraste, está claro eso. Por eso estoy pensando mucho lo de junio, porque soy consciente que, aparte, San Lorenzo es un equipo muy grande y que te exige todos los domingos y te exige allá arriba y te traen jugadores y salen jugadores muy buenos también. Y como decís vos, los chicos hoy te pasan por arriba, vos los ves correr y te pasan por arriba. Ahora, por ahí en otro club, por ahí seguramente juegue o tenga más chances, porque no hay tantos jugadores, porque también no es la misma necesidad San Lorenzo que otros clubes, pero la idea mía no es retirarme en otro club, es quedarme y retirarme en San Lorenzo. Entonces estoy evaluando y pensando mucho el tema de junio, porque ya llevo más de un año en esta situación, de que juego muy poco, de que entro a veces, y tampoco lo quiero para mí. Entonces es un poco lo que digo, ¿no? Tratar de pensarlo y yo la verdad que lo que siento y lo que quiero es retirarme en el club, así que bueno, sería un buen momento ahora en junio. Vos sentís que también le suele pasar a los que fueron figuras, a los que son, en definitiva, vos sos el mejor apellido, el apellido más importante de San Lorenzo en los últimos años. ¿Sentís que a veces
vos con tu presencia, que es muy poderosa, muy fuerte, es como que obligás a los entrenadores o obligás a alguien a jugar, que a mí me parece ese punto como una lesión al amor propio, ¿no? Porque es como que te juzgan por tu pasado y no por tu presente, y de alguna manera tu presencia va condicionando alguna decisión del entrenador. ¿Te pasó? Sí, a veces puede pasar. Sí, lo sentí con Aguirre, lo sentí eso. Ajá. Lo sentí que él por ahí, las veces que me llevaba al banco o me ponía, era porque... Por tu apellido. O me pedía la gente, o por mi apellido, por mi pasado. Yo sentía que él lo hacía, que no lo hacía naturalmente, que lo hacía, bueno... Es un sentimiento horrible ese, ¿eh? Es un sentimiento feo para vos. Sí, es feo. Es feo. Hubo partidos en cancha San Lorenzo que por ahí estaba en el banco de suplente y la gente me pedía y se notaba que él por ahí no me quería poner, y yo por dentro me moría porque no quería que griten, porque si él sentía que tenía que entrar era porque él veía esa situación que yo estaba para entrar y no porque la gente lo pedía. Pero bueno, son cuestiones que pasan en el fútbol, no es la primera y la última. Siempre yo he visto estas situaciones en otros lados, pero bueno, a veces también el amor propio nuestro, de los jugadores, de querer seguir jugando. Sabemos que esto es lo que hicimos toda la vida, un poco lo que nombré antes, y sabés que esto se termina, es que te choca, ¿viste? Es chocante. Sí, y es un estilo de vida. No sabés qué hacer, ¿viste? Que si bueno, me voy, me quedo, dejo, no dejo, después lo voy a extrañar, mucho tiempo en esto. Es complicado. Pero bueno, hay que ir... pensándolo y sabiendo de que todo tiene un final y uno piensa en eso. Ojalá, como dije, no extrañarlo tanto como sé que lo voy a extrañar. Me dejan un segundo porque está Roberto Leto. Roberto Leto, lo tenés que conocer, Pipi. Tranquilo, a Roberto Leto, Robert. El señor que hace 50 años la campaña de Boca. Lo conozco. Está Romagnoli, no sé si usted le quiere preguntar. ¿Usted con Pipi todo bien? ¿Lo respeta usted? Bien, porque usted... ¿Cómo respetará Romagnoli? Perfecto. Bueno, no, pero San Lorenzo lo tenés acá, como digo, por ahí. No, ningún problema. Está todo bien. No, solamente quería preguntarle porque estaba diciendo Pipi, creo que lo cerró en la nota. Me lo crucé por Boedo a Leto. ¿A dónde fuiste? ¿A lo del Negro Mendoza? No sé. ¿En dónde, Pipi? ¿En dónde? No, estaba ahí por Boedo. No, estaba hace una cuadra, ahí media cuadra. ¿Quién está ahí? ¿El Negro Mendoza está ahí? ¿No está el Negro? ¿Vos del Negro Mendoza? No, Boedo es el Negro. Por ahí, por el Negro Mendoza, sí. Por lo del Negro Mendoza. Yo vivo en Parque Centenario. Claro. Y veo al gimnasio que está en Asamblea. Claro. ¿Para qué le voy a mandar un audio a Marcelo Tinelli? San Lorenzo también tiene una sede cerca, en la Avenida Plata. Todavía conserva una sede. No, pues yo, por ejemplo, en Boedo. Me fui a asociar ahí. ¿Qué tiene que ver? Comiendo una pizza. ¿Qué tiene que ver? Marce, querido, no, ¿cómo andás? Perdóname, acá Marcelo está hablando, Roberto Leto, con el Pipi Romagnoli. Te quiero decir que estamos viendo madurez en Leto, que no lo maltrata a nadie. ¿Cómo le trataron? Está tratando bien a Romagnoli. ¿Pero cómo le trataron? Bueno, viste que él con San Lorenzo tiene pica. Bueno, por la asamblea, ya hay dos o tres, me dijeron, ¿qué pasa? ¿Tenés bronca con nosotros? No, Pipi, te quería preguntar algo, porque recién lo dijiste vos. Me acuerdo que el año pasado, cuando estuviste acá, dijiste, tengo que pensar si dejo el fútbol, lo dejo en San Lorenzo, o me voy a jugar quizá un año a Estados Unidos. ¿Hasta decidido lo vas a dejar en San Lorenzo, por lo que decías? Si lo dejás. No, irme no veo esa situación cercana hoy. No, la idea mía es, como dije... retirarme en el club, yo quiero retirarme en el club. Soy consciente y tengo propuestas, pero no quiero eso. Quiero retirarme en el club, tanto tiempo jugando en el club, jugué en inferiores, en infantiles, en primera división, me fui, volví, y retirarme en otro lado no me gustaría, no me veo. Así que si dejo es en San Lorenzo, y si no, bueno, sentarme y renovar, pero no, lo veo también medio muy lejos eso. Así que bueno, esperemos llegar a junio y decidir. Me voy a sentar con Matías y bueno, ahí decidir qué es lo mejor para los dos, ¿no? Hoy de 1 a 10 estás casi en 9 en el retiro, Pipi. Y no sé si 9, estoy ahí. Está difícil, pero bueno, está, sí, puede ser. Ahora, Pipi, vos sabés que... Hay 8, 9. Escuchándote... Tampoco me quiero apurar, no me quiero apurar porque después, viste, decís unas cosas y después te arrepentís. ¿Y tu mujer qué te dice? No. Que lo piense bien. Lo piense bien porque sabe lo que realmente siento por el fútbol, lo que siento por San Lorenzo,
y que lo piense bien. Muchos me dicen lo mismo. Además te tiene que aguantar después todo el día en casa. Tiene que aguantar en casa. Muchos me dicen lo mismo. Me encuentro con jugadores que tuve compañero y que me dicen que siga, que siga disfrutando, porque después cuando no lo tenés lo extrañás y no es lo mismo. Y bueno, puede ser que sea así, puede ser, pero bueno, hay uno siente y tiene que tomar alguna decisión también, ¿no? Profe, usted lo quiere toda la vida en San Lorenzo, ¿no? Profe. Pero respeto las decisiones, más allá de lo que conversa con los allegados, con la familia. Le dio alegría. Claro, es una decisión que debe tomar. Claro, sí, señora. Aparte, nosotros estuvimos el día, vos lo vas a recordar, Pipi, esto fue en San Luis, recuerdo, ahí en el Hotel Potrero de los Funes. Nos fuimos a un costado, una mesa de pool que había, porque vos tenías la oferta para irte a Bahía, lo debes recordar en el momento, en el equipo que dirigía el Patón Bauza, tenías casi un precontrato arreglado, y ahí tomaste la decisión porque te quedabas sin la Copa Libertadores de América. Sí, sí, es un tema que siempre lo expliqué, y bueno, sentía en ese momento cuando firmé que era mi último cartucho, que venía de jugar una promoción, de salir campeón con San Lorenzo, yo tenía 33, 34 años, y dije, bueno, ya esto es lo último, y después me di cuenta que no, que ese semestre me sentía más vigente que nunca, salimos campeón de la Copa y después venía el Mundial de Clubes y nada, realmente sentí que no me quería ir, que me quería quedar en San Lorenzo y bueno, por suerte lo pude solucionar y quedarme y jugar también después el Mundial de Clubes, ¿no? Pipi, escuchándote indudablemente, en el comienzo de la nota te veía hablar como técnico, más que como futbolista ya. Y escuchándote, ya ha madurado casi prácticamente el retiro. ¿Te ves como técnico rápido? O sea, preparado para decir dejo y agarro como técnico, San Lorenzo o cualquier otro club, ¿no? Pero digamos, ¿te ves ya preparado desde esa función? Y eso también lo estoy pensando y lo estoy evaluando. Si decir, bueno, termino la carrera y arranco como entrenador o dejo pasar un tiempo. Sé que un tiempo largo no hay que dejar pasar mucho tiempo, pero bueno, por ahí no sé, descansar un poco y después ver qué hacer, pero bueno, es la idea, como dije siempre, ser entrenador del día de mañana. También me gusta porque sigo ligado al fútbol, así que bueno, veremos y disfrutar este poco tiempo que me queda de contrato y bueno, ir pensando también estos dos meses y medio a ver qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, Pipi, la verdad que siempre ha sido un placer charlar con vos. Hemos tenido el privilegio de poder... Los quiero invitar a Llave del Gol de acá, ¿puedo? Sí, cómo no, metalé. ¿Puedo? ¿Puedo hacer la producción en vivo? A ver si te venís, Pipi, a la Llave del Gol un día, lunes o viernes. ¿Te va o no? Dale, cuando quiera. Sí, muy sí, invítame. Muy bien, vamos. Muy bien. No la metan en el compromiso. ¿Cómo hace para decirte que no? Ahí está. ¿Cómo te No, lo comprometo. No, la verdad digo que de no. De buena onda. Pipi, buena onda. Sabino Belucci. Lleno de gente en la vereda está, Me cuentan, Ahí en Caballito. No me diga, ahí es donde está dando la nota. En Maizales. Es que lo adoran los hinchas de San Lorenzo. Y aparte es muy respetuoso de los otros hinchas. Pipi es un tipo muy querido en el ambiente. Muy. Te mando. Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo grande, Pipi, gracias por esta charla, ¿Y qué le pasa, profe? A ver, brazo. ¿Pueden abrir el...? Porque el profe está mal de trice, profe. Le pesa el micrófono. ¿Qué le pasa? ¿Le pesa el micrófono? No es que pesa, pero a veces la posición es incómodo, pero acá vemos gente con la ñata detrás del vidrio. ¿Cómo es su vemos la expectativa para de los mozos, porque no es la mejor, a veces apoyo acá, ¿ves? Ahí está, muy bien. Cansando, claro. Usted es un... que la nota ha sido larga porque ha sido buena, pero... estamos viendo mucha gente que se ha agolpado para un autógrafo del Pipi, la gente, los mozos, toda la gente en los Maizales que está esperando. Está el señor que ya lo ha invitado al Pipi Romagnoli, también a mí para venir. Vas a venir, Pipi, con la familia, obviamente. Voy a venir, sí, yo vivo acá a 5 cuadras. Así que bueno, y como hace Marcelito, que viene todos los fines de semana con el clásico resultado 0-0. Abrazo grande para los dos. Saludos para... Es un crack. Saludos al Pipi Romagnoli. Chao, profe. Abrazo grande. Buena charla, Muy buena charla. ¿Cómo está el historial? ¿El Huracán y San Lorenzo es el historial más grande que hay? ¿La diferencia más grande? Sí, creo que sí. ¿Es más grande que Estudiantes de Gimnasia, inclusive? No sé. ¿Es más grande? No, Estudiantes de Gimnasia son 10 partidos, 12. San Lorenzo le lleva 41 a Huracán. Ah, sí, yo creo que es una enormidad. Lo dice, para el Negro Sacone, que es más hincha de San Lorenzo. No, que Huracán. Y menotista. Sacale el IVA, son 35. Dice 41. ¿Cuánto le lleva Estudiantes a Gimnasia? Para mí sacó mucha diferencia en los últimos 10 años. Pero no venía para abajo. Pero no, no, esa diferencia no. Yo creo que le lleva 15 partidos por lo menos. Esta es la mayor diferencia. 41. Imagínate que yo he visto muchos
el clásico San Lorenzo de Huracán. Pero creo que los mejores momentos de Huracán estuvieron en la época de Brindisi y Babington. 70, era 80, muy, 73, muy complicado. Sí. Para, no solo el 73, que fue aquel gran equipo, gran de, equipo. De Menotti, sí. Sino un poco antes y un poco después. Estudiantes le saca 12 a Gimnasia. ¿Viste? Menos, ¿viste? Menos, 12 a Gimnasia. Porque era muy parejo, ¿sabes? Hasta hace 8 o 9 años, cuando, creo cuando regresó, Menotti, donde marcó la diferencia Estudiantes. Bien. Yo le vi jugar partidos a Brindisi y Babington. Memorables. Memorables. Mire memorables. Es hablando de memorables, ah, mire lo que es esa picada. Yo le haría un plano. No, esa hay que picada, hacer. El que nos manda el amigo Juan Toselli de Rodicio Costanera. Es una foto. No. Sí, es más, y no saben el esfuerzo que hicimos para que no la toque el Kia. Miren lo que es. Es de casamiento, ¿viste? La pusieron lejos, ¿no? Es espectacular. A ver, Marcelo, me gustaría que vos. ¿Me dejás? Sí. A ver, ¿cómo dejás? Mira lo que es esa picada. Por Dios. Riquísimo. Mira, riquísimo. Ahí va. Va a darle el puntapié inicial. Marcelo salió campeón mundial en el torneo de come picadas. Ahí está, ahí va. Como el Shenga. Ahí va. Muy bien. No, sacó cuatro cosas. La sacó bien, la sacó muy bien. A ver. Esa feta de jamón. No la corté. No, así nomás. ¿Usted puede? Sí, puede ser. Tendrá cinco de esas. Agrega algo más. Agrega. ¿Sushi no va con eso? ¿Sushi? No. No mezcla. La papa frita. A ver, ¿qué le. La papa grande? No. A ver, va a elegir. No me anuncié mucho, ¿eh? A ver, elige. O sequecito, muy bien. Hay un salamín. Hay otro salamín, ¿eh? A ver, ¿no quiere agregar algo más? Roquefort, ¿no? Roquefort. Roquefort. Ahí está. Y ahora, para completarlo, esto. Marcelo, si me permitís, ¿por qué no lo. No lo tomas con dos papitas? Yo lo cortaría con un tomate. Con un tomate para el jugo, te va a ayudar a digerirlo. ¿Y no le pondrías dos papitas como tapas? Pero no quiere. Y un pan. A la una. Mire, Aldo, mire. Vamos a la luz. ¿Querés? Ahí va. Espero que no abra la boca. Salió campeón en un torneo de come picadas. Tinelli te ganaba con el alfajor. Sí, pero sabía que le garpaban para el alfajor. ¿Y acá? Un par de vouchers te va a llevar. Ahí va. Espera, te quiero. A ver. Ahí va, lo va a tomar Diego La Torre. No abra la boca grande, Marcelo. A ver, Marcelo, dale. Perdón, a ver. Estamos a ver. Marcelo. A ver. No. No, sobró, Sobró paño. ¿Y antes? Sobró paño. Los que venían antes. Era más complicado. A ver. Muy bien, Marcelo. Espera que me parece que me tomate respondió. Molesto, ¿no? Marcelo Tinelli. Es mate de. Ah, sí, me respondió Marcelo Tinelli. A ver. Para que me respondió Tinelli, ¿se acuerda? A ver, Deleto, ¿no? Urgente, o sea, quiere Tinelli. ¿Chequeo o voy no, de... derecho, no, derecho. No, derecho. Estoy todo tranquilo. Hola, sí. Pollo querido, ¿cómo estás? Bueno, no llego a entender la pica de Roberto con San Lorenzo, realmente. No. Otra más vez. Más lo sentía siempre cercano a Roberto San Lorenzo, por eso me sorprende. Es lo lógico que hable bien de Romagnoli. Yo creo que en el fondo, viste que los opuestos se tocan muchas veces. Dicen eso siempre, que los opuestos se tocan. Para mí que Roberto ama a Romagnoli. Y la verdad siento que ama a San Lorenzo. Esto es lo que siento. Roberto Leto ama a San Lorenzo. Los opuestos se tocan y Roberto Leto ama a San Lorenzo. Esto es algo que yo vengo sintiendo de hace mucho tiempo. ¿Qué le digo, Robert? Yo lo respeto a... Sí, dale, sí, vos. Lo respeto a Marcelo, respeto a Romagnoli. Yo no dije nada, esto lo dijiste vos. Y que yo no tengo ningún problema. Dije que estabas tratando bien a Romagnoli, nada más. Sí, pero por eso. Pero yo no tengo está es re irónico, ¿viste? Estas cosas... No, pero si amás es re irónico. ¿Sabes qué, Roberto? No entres. ¿Sabes qué quiere Tinelli? Arrancar con rating el programa con una pelea con vos. No, no entres. A ver, no entres. Te estás queriendo llevar a su terreno de la pelea. Buscando. Vos, Roberto, olvida. Decirle, sí, tenés razón, Marcelo. Sí, todo lo que vos digas. No, le dice que tiene razón. Yo le digo nada más. Ya está, ya está. Decirle que sí. Así se pone contento. Decirle que sí, se pone contento. No, ya está. Sí, Roberto. Decirle, sí, dale. No, puedo decirle, sí. No, tengo buena. Ya está, acá. Sé que está aburrido, y tiene ganas de pelearse con vos un rato. Vos armaste la pelea. Yo no armo ninguna pelea. Yo simplemente dije que me parecía muy profesional lo que esta, sobre todo esto último que tomaste, de tratar bien a los jugadores de los otros equipos. No, porque vos creaste un problema que yo salgo a la calle y los alumnos me insultan a los pibes. Y bueno, tendrás que cuidarte. Tendrás que cuidarte. Por donde caminas. No vayas más por donde dices. Para colmo vivo en un parque centenario. O sea, es increíble. Bueno, está bien. Déjame ver. Porque a mí no, la verdad que si hay algo que no me gusta es que bueno. Dos grandes de la televisión se peleen. No, dos colosos. Yo no estoy peleado con él tampoco. Ahí está, bueno.
Bueno, Renato, dame un título de Independiente, por favor. Que a esta hora, si bien el partido está programado y yo creo confirmado para las 21:30 del domingo, hay gestiones de los organismos de seguridad para que se juegue a las 5 de la tarde. Por eso, yo repito, hasta ahora está confirmado. ¿Y puede cambiar alguno esa hora? Y no. Podría cambiar alguno, pero... ¿Cuál? ¿Se sabe? No, ¿no? Y Lanús Estudiante creo que está esa hora también. Ah, está muy bien. Pero bueno, hay que esperar. Por ahora está todo como estaba programado. Está Huracán San Lorenzo también. Claro, juega Huracán San Lorenzo a esa misma hora y por la misma pantalla. Por eso no. ¿A qué hora juega Huracán San Lorenzo? El domingo a las 5 de la tarde. No, domingo a las 5. Pasaría el partido a esa hora, no habría manera. Pero bueno, por eso quiero ser cauto. De lo futbolístico, un solo cambio en principio: Sánchez Minio por Jonás como lateral izquierdo. Roberto, a mí me gustaría. Usted nunca ha comido sushi. No, nunca me gusta. ¡Ajinte, ajinte! ¡Qué boludo! No, ¿cómo? No, mira, Roberto, ¿no te gustaría probar sushi? No, porque tuve un problema yo con el pescado, con el salmón. El salmoncito. Bueno, señores, tenemos que ir a la pausa. Casi iba la noticia. Ruggeri nos llama, ¿eh? Tenemos que ir a la pausa. No, Ruggeri no. Ruggeri no lo quiere. La peor opinión es el silencio. Es el silencio. Hay silencios que hablan. Claro. Hay silencios que hablan. Es evidente. Qué frase vieja, ¿eh? Señores, vamos a tener que hacer una vieja, pausa. Pero valiosa. ¡Frávega! Frávega te ayuda a arrancar el año con las mejores. Va a ver que nosotros le vamos a dar una noticia que lo va a poner contento. Sí. Y a nosotros, para nosotros fue un. ¡Oh, por fin! Al fin. Tenía que darse. No. No, es eso. No. Tenía que darse. No. Bueno, pero antes que nada, y este programa que continúa, y usted que está en su casa preparando el mate, o preparando una picada, o tomándose una cerveza. Usted que está esperando arrancar este viernes, salir por ahí, o simplemente quedarse y pasarla bien también, quiero que participe con nosotros en FS Radio Sur. Vamos. Este programa es milagroso. Sí. Milagroso. Hace milagros. Realmente. Desde que está la... Bueno. Casi se nos fue el milagroso. Vamos, porque quiero contarles que los amigos de Schneider, @juegasschneider, juegasschneider es el hashtag, y @schneiderar, que usted es un genio, juegasschneider es... el hashtag, y @SchneiderAr es el Twitter. Quiero que ustedes nos pongan tendencia. Si ustedes nos ponen tendencia, somos capaces de regalar lo que no tenemos. Sí. A Händler, por ejemplo, que no lo tenemos. Nunca lo que ustedes quieren. Proyecto. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Esta es la consigna. Métale. Vale. El 16 de octubre del 2016, por la fecha 6 del torneo de Primera División, fue la última vez que se enfrentaron Patronato y River en Paraná. El equipo del Muñeco Gallardo cayó 2-1. Los goles del local lo convirtieron Gabriel Vargas y Lucas Márquez. La pregunta es, Neider, ¿quién hizo el único gol de River? ¿Quién hizo el único gol de River en aquella oportunidad? 16, acá está el gol, ¿eh? 16 de octubre del 2016... ¿Quién hizo el gol de River en aquella oportunidad? ¿Quién será? ¿Quién fue? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Les gusta la joda, ¿eh? Bueno, Juancito Fernández, ¿qué queda? Bueno, a ver, decíamos, lo debatíamos en el arranque, Guillermo decidió poner todo. Yo hoy al mediodía te contaba que hay futbolistas que sí necesitan jugar y que está bien que así lo hagan. Ejemplo, Pablo Pérez. Después, que juegue Wilmar o no cambia demasiado, porque Wilmar estuvo suspendido con Argentinos y no jugó. Los laterales descansan. Sí, está bien, pero igual no podía jugar. Mirá lo que es la gente, como está escribiendo ya por el tema de Schneider, ¿no? Está metiéndose, FS Radio Sur, ven, van apareciendo todo. Esto es nuevo, esto lo trajimos, la verdad, en las últimas dos horas lo contratamos. Bueno. Muchas gracias, está muy bueno el sistema. Y la gente va escribiendo y va apareciendo la cuenta, de Matías, de acá están los amigos de Lean, Héctor Ángel, todos los que nos... Marcela García, Marcela, bueno, todos. Daniel Castaño, Orlando, bueno, todos los que van escribiendo van apareciendo por acá. Están jugando a Schneider, al juego Schneider, señores, y quieren ganarse 24 litros de cerveza. FS Radio Sur, siga Juancito entonces. Va. Bueno, los laterales también descansaron, pero Guillermo entiende que lo mejor para su equipo es poner todo, y porque Boca, cuando ha jugado partidos uno tras de otro sin descansar, el equipo ha rendido y no lo ha sentido. Sí es cierto que, y yo lo digo ahora, para mí es un riesgo, yo hubiese guardado. Yo no ponía todo. Sí. Yo sí. Jugadores si querés, hago una votación acá, digamos. Sí, claro. Así el lunes tenés razón vos, como le dije al Pozo. Claro. El Pozo ya se la jugó. Sí, para mí sí. ¿Para vos sí qué? Que yo pondría todo. Ah. Yo guardaba. No, yo pongo todo. No, yo también sí, pongo. Debería guardar. Ya lo dije 20 veces. Bueno. O sea, Sebastián y yo solamente guardábamos. Boca juega mañana. El sábado mañana, 19:15. Mañana, 19:15. Sí. Y quiero aportar un detalle más.
Golds no terminó de estar al 100%. Ese es el tema. Golds no está al 100%. Pero bien, la pelota parada, el titular fue Pablo Golds. Magallanes está mejor. Vuelve Pablo Pérez. Pablo Pérez sí tenía que jugar. Va a ser titular. Está claro que él sí tiene que jugar. Y la delantera no la cambia. Porque Pavón, Tevez y Cardona son los tres elegidos para mañana y para el miércoles ser la delantera de Boca. Queda claro que Guillermo, si cuida tanto, es porque cree que peligra la Superliga si pierde de nuevo. Por eso no cuida. ¿Cómo va a perder la Superliga? No, no. La quiere asegurar. Espera, igual. Porque, pero ¿cómo más, va a perder la Superliga? La quiere asegurar. Porque así obtiene Guillermo el está convencido que no puede llegar a jugar con River después de dos derrotas Mauro seguidas. Tiene razón. Claro. Sí, está claro que el que no le pone peligro a Boca en la Superliga es River. No, eso es ah, bueno, eso está claro. Claro. Después por ahí está no, pero un accidente. No, por eso. Sí. Me parece por clasificado para una copa, aunque sea. Sí, está claro, claro que para River también es más importante que para pero Boca. Hablando de Guillermo, debe tener un poco de temor con el recambio que vio el otro día en la paternal, que o juega con los titulares o peligra la Superliga. Era un solo partido en todo este 2018 fue ese. Bueno, está bien. El único partido que perdió lo que piensa el técnico tuyo, Robert. No, ¿cómo sabe qué piensa? Ah, bueno, sí, puede ser. Creo que es lo que piensa Guillermo. Sí. Yo lo que digo es que si Gallardo guarda futbolistas mañana para ir a Paraná, es porque evidentemente para Gallardo sí es un partido clave. Pero es claro, a ver, si River pierde con Boca, es un golpe que para mí no se levanta más. ¿Quién? ¿Cómo no? River. Que se funde. Como está River. No, pero si como está River, pierde con Boca. Se levantó si todavía no sé, todavía no sé si se recuperó del golpe con Lanús. Se fue al descenso, se levantó de River, no se levanta por un partido. No, pero no, no, es fin de ciclo. Claro. Ahora, si lo querés recordar, Roberto. ¿Lo querés recordar con Molly? Sí, no. ¿Cómo? No, la verdad no. ¿Y pero está diciendo lo hiciste con mala fe. No, no, qué mala fe, lo digo. En el corto plazo no se levanta más. Roberto, pero estamos hablando de recambio. Ahora sí le gana. Claro, no. Ahora sí le gana. ¿Qué? Los problemas pasan del otro lado si y no, ahora no sé, no porque nada, si encima después pierde. ¿Cómo que Mauro? Yo no sé, Gallardo está entre los mejores técnicos de la historia de River. Para algunos puede ser el mejor, por otros puede ser más. Está entre los mejores, sin duda. Si le gana a Boca. Sí. Pasa a ser, para mí, bueno, para mí ya, ya es lo seguro, es, ¿no? Ya lo es, para vos sí. Para mí sí lo es. Pasa a ser, sin dudas, el mejor. Para mí Libertadores, sí. Sudamericano. Para mí ya lo es ahora. Pero ¿sabés por qué lo es ahora, Boca, Seba? Y le gana a Boca la ¿Sabés por qué para mí es el uno? Ojo, ¿eh? No solamente por los títulos, porque le cambió la sangre a River. ¿Cómo? Porque la sangre copera que tiene River en los últimos cuatro años. La historia de River estuvo en su historia. Cambió no la sangre. Vos sabés lo que acabó. Pero escuchame una cosa. Sí, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo llegó Gallardo? Le mantiene. Es una transfusión. Le mantiene el paladar de toda la historia de River. La única copa internacional. ¿Pero qué paladar? Me vas a contar la historia a mí. Ya la conozco. Pero entonces, ¿cuál es el paladar? Perdón, que Aldo está enojado. El paladar del buen juego, del buen gusto, Aldo. Pero a eso le agregó la sangre copera. Que antes no tenía. Pero Mauro, Flamengo, que fue eliminado. Pobre San Lorenzo. Lo eliminó a Flamengo y empató River 1-1 y dijeron, acá está la... Si sabés de qué te estoy hablando, Aldo, el hincha de River, desde que Gallardo llegó, observa los partidos de Copa más confiados. El hincha de River antes, pues si del gana, año no es otra cosa, del año 2000 y pico para atrás, sabía que se cansaba de ganar torneos locales, pero con equipazos en la Copa no pasaba a veces de cuarto de final, pero sí es una realidad. Una, bueno, está bien. ¿Cuántas ganó Gallardo? Bueno, lo único que le faltaba no ganar con ese equipo tampoco. Gallardo, bueno. Claro, porque esto eran unos troncos. Esto es lo que quisiste decir. No. Una cosa, ¿cuándo llegó Gallardo a River? Hace cuatro años. Cuatro años. ¿Qué decir? Previo al Mundial de Brasil. Vos la historia de River dice que la historia de River, si no llegaba Gallardo, directamente Gallardo. No, River no tenía un equipo. ¿Vos crees que no hubo un cambio de River en mentalidad copera? Bien, pero Mauro, pero escúchame, yo tengo que defenderlo en este aspecto. Yo te marco algo. Yo no te digo que tampoco gané todas. No es un fenómeno. No, pero vos me estás marcando que Gallardo cambió la mentalidad. La hecha de River. Sí. Quiere decir que durante, qué sé yo, 100 años, ¿cuántos años tiene vida? Sí, ciento y pico de años atrás. Quiere decir que antes, durante 100 y pico de años, el hincha arriba a la cancha y siempre tenía temor de que perdiera un partido de Copa. Temor, no. Que perdiera con vos. Pero, y bueno, ¿vos ¿y creías que iba confiado como ahora en los partidos de Copa, el hincha de River? Tampoco va a estar confiado con una sola Copa y perdió dos también. Pero no ganaba 3-0, perdió 4-3. No, pero es un rival ya respetado internacionalmente en los últimos 4 años. Antes, más allá de la historia que tenía, ¿cuántas veces lo vimos que quedaba eliminado River en octavo con equipos brasileños en el Monumental, con equipos de sin Colombia embargo, en el Monumental? La rica quedó eliminado con el 20 del Valle. La final con Cruzeiro cuando pasó. Pasarela del técnico allá en Brasil y después la perdió acá en el Monumental. Pero ¿no sí, se acuerda? Pero también las tenés Gallardo que quedó eliminado. En el pero Monumental está bien, con el yo no del te digo Valle. Que ganó todo. Digamos, no, pero... O sea, ninguno coincide que hubo un cambio de mentalidad de River internacionalmente. No, bueno, no, está bien. Sí, yo sí.
¿Con Gallardo? Internacionalmente. Sí, sí. Pero sí, claro que sí. Y con Boca, bueno, sí, ni hablar. Sí, por ejemplo, Boca, el equipo que el equipo de Ramón, que ganó la Copa Libertadores sí, de América. Siempre va el mismo ejemplo. No, y el de Keke, el del Bambino Veira. Sí, también, por eso. Tenés otros ejemplos. Y sí. Bueno, pero ¿y si son los más grandes de River? O sea, no sí. Entiendo lo que me decís. Para mí Gallardo lo devolvió competitivo. Veira es uno. Correcto, sí. Ramón es el otro. Que ganó todo. Acá es uno solo, que unifica, ¿o no? Uh-huh. Gallardo unifica, se la bruna. Y no se olviden de la Zuluga, ¿eh? Pero a ver, yo no dije que no fueron grandes ni la Bruna, ni Veira. No, pero ni, vos decís que es el mejor. Ramón Díaz. Para nada, yo lo que te estoy diciendo es lo importante de Gallardo y que si encima le gana Boca. Y con la mentalidad que le produjo al hincha de River en Copera, ¿cuál es la diferencia? Copera, la diferencia para mí es el si River el pierde, si River importante. Pierde, sí tiene un problema adentro River, si Boca pierde no. A Boca con problema adentro. Si River pierde, yo coincido con Pablo, es un fin de ciclo. Si River pierde, no, el ciclo va a continuar aunque River pierda. Yo se lo dije. ¿Sabe qué le dije yo? No, bueno, es el ciclo. Cuando decís fin de ciclo, es como sea el técnico. Si estamos hablando de ciclo, estamos hablando de la cabeza madre que Gallardo. No, porque juega la Libertadores. No, te quiero decir, pero no lo van a echar a Gallardo. No, ¿quién lo va a echar a Gallardo? Pero él sabrá. Se va a meter un loco. Bueno, ¿sabes? No le echaron a Robarrena, van a echar a Gallardo. ¿Cómo lo van a echar a Gallardo? El análisis es tan volátil para mucha gente, tan cambiante. Porque yo digo, en esta mesa se ha dicho que Gallardo era el especialista en los partidos. Mano a mano. Hoy se habla que hay un fin de ciclo. Se pierde rápidamente la... Bueno, pero pará, déjame. No, tampoco queda. Yo digo, ¿con qué facilidad uno... sentado en la tribuna donde fuera para involucrar a cualquiera uno puede desvirtuar a cualquier persona. Yo la gran pregunta que me hago siempre como periodista es la siguiente, porque uno puede analizar, equivocado o no, uno lo puede analizar y dice, mira la taradez que dijo este, es malo lo que digo yo, probablemente me pongo primero a la fila. Pavada, ¿no? ¿Qué pavada? Sí, bueno, lo que vos quieras, pero quédate con el fondo de la cuestión. Cena fuerte, no taradez. Yo lo que voy es... Qué verdad dijo Leuco, qué verdad. ¿Cuál es, Marcelo? Bueno, por favor, déjenlo continuar. Déjenlo continuar. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y? Leuco es el más grande. ¿Qué pasó? ¿Me trabó? Dale, Marce. ¿Qué pasó? Dale cuerda, otra vez. Arranca. No. Yo no me meto con cosas. Yo te estoy escuchando y mirando a los ojos, Marce. Ahí está. No, yo lo que digo es... a veces aquel que entrega una opinión casi descalificadora o que lo pone en un lugar a determinado entrenador porque gane o porque pierda... es bueno o malo, o sea, sirve o no sirve, o fin de ciclo. Bueno, pero. Es el proceso del carbón argentino. Es como que. Pero no, pero vos luchás contra algo que es lo que está instalado, si está mal. La pregunta que te tenés que hacer es. ¿Me permitís? Pero vos, ¿por qué cuestionás la opinión de los demás y no das tu opinión? Y si vos vivís cuestionándome a mí. Pero ¿por qué no das tu opinión? Tu obsesión. No sé cuál es tu opinión. Bueno, no, no importa. Señores de Fox, no hagan tanto despliegue el miércoles y total es un partido más. Es el mismo de Paraná, el que juega River con Patronato. No, lo que tenés que decir es que tenés que respetar las trayectorias. No, trayectoria eso es lo que quiero decir. Y que vos no la respetás. Ah, no respeto. No, ¿cómo no voy a respetar? No, porque vos decís que Gallardo, con una facilidad, con una liviandad increíble, vos le faltás el respeto. No, y sí, pero es así. Si no le estoy diciendo es nada así. Malo. ¿Cómo que no? Vos estás descalificando a la persona, porque vos podés decir. ¿Cómo voy a descalificar? No me gusta cómo juega River. No me gusta cómo juega River. Me gusta cómo juega River. Lo estoy diciendo. Pero de ahí a hablar. Mira si a vos un día vienen y te dicen, lo tuyo es un final de ciclo. ¿A vos te gustaría que dijeran eso? Que te guste o no te guste es otra historia. Que te guste o no te guste es otra historia. Es el análisis. Que vos digas que es una falta de respeto, no, estás equivocado. Anda un poco más allá, ¿y más allá en el de análisis. Qué? ¿Cuál es el análisis? No te quedes si se terminó o no se terminó. ¿Pero cuál, preguntate Marcelo? ¿Por qué River no juega bien? Eso sí vale. Ahora te lo estás preguntando, yo hace un año que lo vengo diciendo. Bueno, y vos te diste cuenta hace 15 días. Ese es el tema, la gran diferencia. No, lo que no sabía es que vos hablabas en primera persona. Eso no lo sabía. Pero bueno, está bien, estoy y si vos me decís que me lo pregunte, ¿cómo lo voy a preguntar? Lo que digo es, una derrota de River, y te lo está diciendo Maurito. No, pero pregúntate por qué juega de la manera que juega. Juega mal. Pasa. Discutí eso, no discutan si hay un final, si hay crisis. El paso de enojado que no termina un ciclo. Que no termina un ciclo. Igual, lo bueno, ¿sabés qué es? Que cuando lo digo yo me discutís, cuando lo dicen otro te callás la boca. Pero no importa. Le agradezco a la gente. Pero está bien. No se peleen, que no vamos a ir bailando. La gente quiere ponerse a bailar dentro de un ratito. Juega Schneider. Es impresionante cómo la gente está. Mira, van pasando por ahí abajo. Increíble. Muchas gracias a la gente que está prendida. ¿Cómo estamos? A este programa. Muy bien, no sé cómo viene. Y todos quieren los 24 litros de cerveza. Riquísima cerveza Schneider que aquí tenemos nosotros y que nos acompaña en todos los programas. Bueno, el equipo para mañana de River. Mira cómo pasan. Tum, 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 bam, 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 bam. Impresionante, ¿eh? Bueno, vamos.
Armani será el arquero, Mayada lateral por derecha, hablamos hace un ratito con él en Aeroparque, Maidana, Pinola y Casco, Zuculini, finalmente el Piti Martínez será titular junto con Enzo Pérez y Quintero, y en la delantera Mora y Borré, los 11 para enfrentar mañana a Patronato. ¿Puedo hacer una pregunta, Mauro? Sí. ¿Que juegue Enzo Pérez mañana? Quiera. Sí. ¿Lo baja de no. miércoles? No, a ver, yo creo que Enzo Pérez va a ser titular el miércoles. Vos me preguntás de nuevo. Por nivel, ¿está para jugar el titular? Yo creo que por nivel no debería jugar el miércoles. Pero para Gallardo, creo que todavía va a apostar por Enzo ¿Qué Pérez. ¿Qué pasa con Escoco? Escoco te decía hoy al mediodía que si no juega mañana, que no va a jugar de titular, y no juega de titular el miércoles, claro, para mí, quien pasa, hace un mes era la juega figura, el otro partido, hoy lo tenés que levantar anímicamente con una grúa porque no, la verdad, algo, es un golpazo. Acaba, no. pasado antes Escoco el cuerpo técnico? No, claro, no. Pero Roberto, hace 20 martes, días, contra Olimpo de Bahía Blanca, hizo el mejor gol del campeonato. Pablo, cuando Escoco el martes, cuando le hacíamos la nota, declaró: es muy difícil no tener a Boca en la cabeza y enfocarse al partido del sábado. Yo acá les dije a ustedes, si yo fuese Gallardo no lo pongo. Bueno, parece que mañana no juega. Pero lo pongo el miércoles. Pero Gallardo también dijo algo parecido. Pero lo pongo el miércoles. Ahora, vos si Gallardo está enfocado en Boca, ¿por qué terminó? Pero la prensa dijo eso, Gallardo. Una cosa es salir y decirlo. ¿Eh? Una sí, cosa es salir y decirlo, ¿no? No, pero lo dijo. O también vamos a discutir eso ahora, que los jugadores tienen que salir a decir, no pienso, Patronato. Pero Gallardo dijo eso. Pero es una mordaza. Era muy importante. Pero pueden hablar. Tienen la camiseta de River puesta. ¿Cómo van a decir pienso en Boca y no Patronato? Ahora, si vos... Pero a veces, perdón, el propio Gallardo dijo también en algún momento que costaba encontrar motivación. Ahora, a mí me preguntás mi gusto. River juega por nada. Lo dijo el entrenador. Si vos me preguntás a mí, vos tenés a Mora recuperado, a Escoco y a Prato, yo te pongo a los tres. Si hubiese estado bien Benedetto, ¿no juega Pavón, Benedetto y Tevez? Esto es lo que tiene de bueno. Bueno, Mauro, ¿cómo no vas a poner a Mora, Prato Mauro y Escoco? Puede ser capcioso o caprichoso en la elección en de un técnico. Sí. Pero él tiene buena opinión. Por ejemplo, jugar los tres. ¿Cómo no van a jugar los tres? Algo imposible. El problema lo jamás pondría los pero tres. Pero si Boca jamás pone, pero no, si Boca pone Cardona, Pavón y Tevez, ¿cómo no vas a poner a Mora, a Escoco y a Prato? Eso, y el Piti Martínez a tu amigo, Gallardo. Bueno, pero si hubiese estado bien Benedetto, ¿Tevez o Pavón era suplente el miércoles? No. Y bueno, entonces... No, seguro. Y es River, Gallardo, muchacho. El pensamiento de Gallardo, y Gallardo es el primero que Gallardo sabe eso piensa, y pregona ese fútbol. Gallardo no sabe cuál es la oposición, dónde ponerlo, dónde ubicarlo precisamente a Escoco, sí, con la llegada de Prato. No le encuentra posición. Sí. El por eso lo saca del fútbol total. Piti Quintero, que nunca fue titular en River, juntos contra Boca. Y Piti que hace dos meses que no juega. Yo te tengo que decir lo mismo que no te digo. Yo lo mismo que te dije ayer, te lo voy a decir hoy. Una mitad de la cancha con Enzo Pérez y Poncio. Sí. Del otro día, del otro lado, Nández, Pablo Pérez y Barrios. Vas a poner Quintero y Piti en la mitad ahora, de la te cancha. Digo una para cosa, mí Mauro, pierde esa zona. Te digo una cosa, Mauro. Si este River, que parece estar pidiendo la hora, minuto, como en el básquet. ¿Pidiendo la hora? Está pidiendo minuto como en el básquet. ¿Cuándo? Si este River le gana a Boca, en lo que ves vos le arma un lío a Boca, porque estamos pero hablando claro mucho de que River. Sí. Le pasa le el problema al otro lío lado, a Boca. Dije, si este River... Cero. Si este cero. River... le gana a Boca, le si River a Boca, le gana a Boca, Boca hasta peligra la Superliga también. Bueno, a pelear Superliga le lleva 23 puntos a River. A River no lo cuentes más, pero contá a los muchachos que están acá a la izquierda. ¿Quién? ¿Qué, Independiente? Claro, que históricamente ya, ustedes cada vez jugaron con ellos así. Puk. ¿Boca Independiente? Tenemos que hacer una pausa, ya seguimos, señores. No, no, las estadísticas, está arriba Boca Independiente. Los partidos importantes los perdieron todos. ¿Qué partido importante? Los partidos importantes. Hasta las 9 de la noche. ¿Se escuchan ustedes? Hola, hola. No. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Acá, poneme el audio acá, poneme el retorno acá. No me escucho. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí los estamos saludando. 6, 7. ¿Ustedes escuchan? ¿Me escuchan no a mí? No. La no gente... Ahí está. Pero la... Bueno, aquí estamos, señores. ¿Cómo le va, Aldito? ¿Cómo anda? Bien, un placer, muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a solucionar todo. Ahí está. Bueno. Hoy es viernes, ¿no? Hola, Gambeta. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, maestro? Muy bien. ¿Bien? ¿Ustedes? Ahora, yo pregunto. ¿Ustedes hoy es viernes el programa de acá? ¿Por qué todos los días no pasa esto? Es increíble. ¿Cómo le va, Cabezón, la daga? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí está. Gracias. Hola, Marcelito Benedetto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, Juan Fernández. Hola, Sebastián. Hola, viene y van a tocar acá. ¿Vas a... algo viene a tocar acá? Es algo, dame un mate, Cabezón, dame un mate. ¿Cómo le va, Robertito? Muy bien, Pollo. ¿Cómo estás vos? Bien, Robertito. Muy bien, ahí muy está bien. Hola. Hola, Seba. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Bueno, ahí estamos con la música. Caos el tránsito. Caos el tránsito. Tremendo. Volvieron todos. Sí, Roberto, todos los días. Así que volvieron todos. Ya sé. Roberto está con que volvieron todos. Roberto está con que volvieron todos. Sí. Ya empezaron las clases. ¿Qué crees? Pues es que aumentó la población. Sí, aumentó. Y en junio van a seguir viniendo. Y yo te digo una cosa.
Me apareció. Vamos, que viene bien. Me apareció recién. Central Fox me apareció. Zafaría me apareció. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Volvió? Ahí está. Ahí está. Ahora nos escuchamos. Estamos acá. Dame música ahora que nos escuchamos. Dame música. Prepare el mate. Busque el agua caliente. Estamos nosotros hasta las 9 de la noche para hacerle compañía. Vamos a pasar un viernes espectacular. Lo vamos a compartir con ustedes. No me des música. Aquí estamos, señores. Qué rico. Riquísimo mate, riquísimo. Igual hay algo que no es lo mismo que siempre, no sé. No sé. Me escucho más agudo, más grave. Para mí se nos metió un... Algo nos pasó. Estamos... Para mí, hay una onda negativa. También tenemos que salir, boludo. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? No, ¿dónde vas? Chao, sale. Vuelvo en un rato. Cuando estemos en condiciones, vuelve. Pero no vuelvas más. Se va a la torre. No, Marcelo. Pensé que había herramientas. ¿Vamos a laburar bien? Sí. Vamos a laburar. Está al revés el... Ahí. Bueno, ahora estamos bien. Ahora estamos todos, cada uno con su micrófono. No, yo no. Ahí está. Roberto, usted, ¿cómo no? Ahí está. Roberto, bueno. Estamos en conferencia de prensa. ¿Cómo lo tenemos, Fox Radio? Muchachos, pónganle los micrófonos bien. Quírannos un poquito. Aquí estamos hasta... Yo entiendo que hay otros programas que están muy bien, todo, pero este viejo lo cumple siempre. Está siempre al pie del cañón. ¿Y pones moda con el cable ahí? No, es lo que viene el cable acá, ¿eh? El cable de Sharp es lo que viene, ¿eh? Ahí va. Es muy bueno. Sí. Señores, viene el cable de bufanda. Qué lío que es el tránsito. Roberto ya dijo que volvieron todos. Bueno, yo recién lo hablábamos en maquillaje. Recién hablamos en maquillaje. El cable lo tengo acá para por cualquier cosa. Y alguien me dijo, decirlo antes, hay que decirlo antes. Se ríe. Qué lindo muñeco. Sos carismático. Sí. Sos carismático. Sos carismático. Me estaba diciendo, Roberto dice: hay que decirlo antes si está bien o está mal. Estamos hablando de si hay que cuidar jugadores o hay que poner jugadores. Y lo digo en este preciso instante. A ver. Para mí, Boca arriesga poniendo jugadores mañana. Para mí. Por menos poniendo a todos. Yo a Pavón no lo pondría. Yo a Wilmer Barrios no lo pondría. Donde no tiene un reemplazante al mismo nivel. No lo tiene ninguno. A Cardona no lo pongo. No lo pondría. A Cardona no lo pondría. Te pongo a Maroni por Cardona. Pongo a Espinosa por Pavón. Pongo a Guanchope por Tevez. Sí. ¿Cuál es el motivo? Jugás una final el miércoles. Que se juega todo el miércoles. O gran parte de... Boca. Sí. Pero se Entonces, yo los guardaría. Esto es como si... vos tenés que relatar un partido importante, sí. Muy importante. Sí. Muy importante. Y decís, yo la verdad, te soy sincero, me voy a cuidar. Me voy a guardar un poquito porque tengo que relatar un partido muy importante. No tengo ganas ni de salir, ni por andar gritando, ni nada. Me voy a cuidar. A ver. Esto es un equipo. Boca es un equipo. Está bien, sí. Yo no estoy diciendo que guarde todo el equipo, pero para mí tres... No, yo discrepo. Hay tres o cuatro totalmente. Jugadores que para mí tiene que guardar. Hoy al mediodía. ¿Sabes por qué lo pone a todo el equipo? Por una razón elemental. Quiere ganar, asegurar la Superliga, sí, que es mucho más importante que cualquier otro evento. La Superliga te da revancha. El miércoles 14 es un partido. Bueno, no me extraña que Renato se haya metido en esto, porque a él le conviene que Boca pierda. No, Renato, no, como hincha independiente, que a lo mejor tampoco lejos, pero puede arrimar. Y me parece correcto. Pero el mellizo, evidentemente, potencia la Superliga. Para mí la primera, y va a ser el bicampeón. Si hubiese ganado, no ponía todo. Bueno, para mí la primera observación pasa por acá. Yo creo, tratando de entender, porque sí, debe haber algún... Me diste mucha bola lo que No, dije. Pero claro. Yo lo escuché, ahora me toca dar esto. Si usted lo involucra a Renato, lo que yo quiero marcar, independientemente de lo que usted diga, es esto. Yo creo que Guillermo los pone porque para mí el envión anímico que significaría ganarle de local a Tigre hace que toda la tropa, todos los jugadores... Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Anímico... Si viene de perder. Pero Marcelo, si viene de perder, está bien, pero vos crees que... ¿Cómo que no le va a servir? Que, ganar, además, que ganarle además, a Tigre en la Bombonera es además, un envión anímico. Me guío no, por lo que puntos, dijo Diego. No. No, y lo que dijo Diego, que no te cambia que descansen tres días o cuatro días. Yo coincido eso es otra con cuestión. Guillermo. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, Marce, te cambia. Yo coincido sí, con Guillermo cambia. Que tiene que poner a todos. El error de Guillermo fue haber guardado con Argentinos Juniors y tendría que haber descansado ahora.
descansó con Argentinos, claro. Y ahora sí hace descansar. Eso era, para eso era relativo, porque aparte, llegaban con 10 días de no jugar, ¿eh? Aparte, ah, pero acá que hay cosas que, por ejemplo, un partido de fútbol es lo suficiente, un Boca-River es lo suficientemente estimulante, podemos decir, como para no pensar en el cansancio. ¿Qué, no, qué tiene que ver el cansancio? Un jugador de... Pará, vamos a partir un jugador se puede lesionar en cualquier circunstancia. O no se lesionó Gago en un entrenamiento. Pará, no se lesionó, pero entrenar tenés que entrenar. Jugar podés no jugar. No sé, ¿y qué tiene? ¿Y, ¿qué te asegura algo? No, pero no te digo, asegura nada. Entrenamiento es verdad. Entrenar tenés que entrenar. Jugar lo puede guardar. Hoy Ruggeri, ya lo que dijo al mediodía, que él si es jugador... De Boca, de este Boca, vale, golpea la puerta al técnico y dice, yo no quiero jugar, yo el domingo no juego. Está bien, no, tampoco Ruggeri es ahora, la opinión de Ruggeri, punto. No, bueno, pero es un tipo, a ver, Ruggeri es un tipo que se requiso estar. No, yo respeto todas las opiniones. Menos la de Ruggeri. No, sí también, no me haga pelear con Ruggeri, que estuvimos 30 años sin hablar. ¿Y ahora se hablan? Sí, sí, nos saludamos bien, todo. ¿Tienen buena onda? No, pero me convidó con chocolate el guacho. ¿Y qué? Y usted sabe que yo tengo usted no puede. Más azúcar. Usted dice que lo quiso envenenar, Ruggeri. Está diciendo que Ruggeri lo quiso envenenar. Pero enseguida vino y me dio un beso. Y usted, como diciendo, usted, te pido disculpas. ¿Usted creyó que fue sentido ese no, beso? No, yo lo tomé. ¿Usted cree no. que él lo aprecia? No. No, no pero... Lo falsea. ¿Qué va a ser? Es lógico. Todos somos... ¿Usted lo aprecia a Ruggeri? No, pero está bien, está todo bien. Yo nunca tuve ningún problema con él. Pero no lo aprecio porque no lo conozco. Claro. No lo trataste. ¿Quiere que le mande un audio de WhatsApp a ver si nos atiende? Vamos, dale, vamos. ¿Qué piensa de No, no tengo ningún problema, al contrario. Pero estoy muy bien con Marcelo. Marcelo acaba de decir una verdad, es la opinión de Ruggeri, muy respetable. Yo no conozco... ¿Qué haces, Oscar? Acá estamos con Aldo. Con Aldo Proieto. Ya sabe eso. No, pero... pará. Y bueno, él quiere saber si vos lo querés. Él no lo quiere. Él, después, según lo que vos me digas, te voy a decir si él te quiere o no. Sí, yo voy a acomodar la claro, respuesta. Porque esto tiene que ser recíproco, ¿no? Estuviste bien. No, no, a ver, ¿cómo vas a querer a alguien que no te quiere? Yo, ¿qué? Claro. Ahí está. Y yo voy a acomodar la respuesta según la de él. Sí. Estuviste piola. ¿O no? Espero que no esté mirando. Vamos a ver. Ya dijiste vos. Pepe Basua. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes. Pepe, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda, señor? ¿Bien usted? Bien, 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 muy bien. ¿Hace bien? Un poco. ¿Hace bien, Guillermo, poner todo mañana? Y sí, yo creo que sí, porque la idea es tratar de que tengan continuidad los jugadores para seguir manteniendo y evolucionando lo que quiere Guillermo, y la continuidad a veces es mejor, ¿no? ¿Para vos, Pepe, hay algún favorito? ¿Boca está por encima de River? No, 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 estos partidos son distintos, son especiales, son los clásicos siempre, no importa cómo venga uno o venga el otro. Yo creo que la idea es sí jugar, tratar de ganar, hacer las cosas bien y listo. Lo que pasa es que hay demasiado en juego con todo lo que se dijo, con lo que se viene demostrando, bueno, ustedes... ¿Para vos es una exageración o es una realidad que se juega mucho? No, que se juega mucho, ¿en qué sentido? Y que es el partido que te planifica o que te define el año, prácticamente. No, no, define el año para ciertas personas, para otros no, quizás... ¿Para quién crees que lo define? Yo creo que como está la situación, creo que el que tiene más en ese aspecto para que le caigan críticas siempre va a ser River por el momento que está pasando. Ajá. ¿Vos crees que puede ser determinante para el ciclo de Gallardo en River, no así para Guillermo? No sé si determinante, pero viste, están los rumores, aparece... Sentí con Aguirre, lo sentí eso. Ajá. Lo sentí que él por ahí, las veces que me llevaba al banco o me ponía era porque... Por tu apellido. O me pedía la gente, o por mi apellido, por mi pasado. Yo sentía que él lo hacía... que no lo hacía naturalmente, que bueno... Es un sentimiento horrible ese, ¿eh? Es un sentimiento feo para vos. Sí, es feo. Es feo, hubo partidos en cancha San Lorenzo que por ahí estaba en el banco suplente y la gente me pedía y se notaba que él por ahí no me quería poner y yo por dentro me moría porque no, que no quería que griten, porque si él... Él sentía que tenía que entrar, era porque él veía esa situación que yo estaba para entrar y no porque la gente lo pedía. Pero bueno, son cuestiones que pasan en el fútbol, no es la primera y la última. Siempre yo he visto estas situaciones en otros lados. Pero bueno, a veces también el amor propio nuestro, de los jugadores, de querer seguir jugando. Sabemos que esto es lo que hicimos toda la vida, un poco lo que nombré antes, y sabés que esto se termina, es que te choca, viste, es chocante. Sí, claro. y es un estilo y de vida. No sabes qué hacer, viste, que si decís, si, bueno, me voy, me quedo, dejo, no dejo, después lo voy a extrañar, mucho tiempo en esto, es complicado. Pero bueno, hay que ir
pensándolo y sabiendo de que todo tiene un final, todo tiene un final y uno piensa en eso. Ojalá, como dije, no extrañarlo tanto como sé que lo voy a extrañar. Me dejan un segundo porque está Roberto Leto. Roberto Leto, lo tenés que conocer, Pipi. Tranquilo, a Roberto Leto, Roberto, el señor que hace 50 años la campaña de Boca. Lo conozco. Está Romagnoli, no sé si usted le quiere preguntar. ¿Usted con Pipi todo bien? ¿Lo respeta usted? Bien, porque ¿cómo respetará a Romagnoli? Perfecto. Bueno, no, pero San Lorenzo lo tenés acá, como digo, por ahí. No, ningún problema. Está todo bien. No, solamente quería preguntarle porque estaba diciendo Pipi, creo que lo cerró en la nota. Me lo crucé por Boedo, a Leto. ¿A dónde fuiste? ¿A Los Negros Mendoza? No. No sé. ¿En dónde, Pipi? ¿En dónde? No, estaba ahí por Boedo. No, estaba hace una cuadra, ahí media cuadra. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿El Negro Mendoza está ahí? ¿No está el Negro? ¿Vos del Negro Mendoza? No, Boedo es el Negro. Por ahí, por el Negro Mendoza, sí. Por el Negro Mendoza. Yo vivo en Parque Centenario. Claro. Y veo al gimnasio que está en Asamblea. Claro. ¿Para qué le mandaron un audio a Marcelo Tinelli? San Lorenzo también tiene una sede cerca, en Avenida La Plata. Todavía conserva una sede. No, pues yo fui a... Yo, por ejemplo, me fui a asociar ahí. ¿Qué tiene que ver? Comiendo una pizza. ¿Qué tiene que ver? Marce, querido, ¿cómo andás? Perdóname, acá Marcelo está hablando, Roberto Leto, con el Pipi Romagnoli. Te quiero decir que estamos viendo madurez en Leto, que no lo maltrata a nadie. ¿Cómo le trataron? Está tratando bien a Romagnoli. ¿Pero cómo le trataron? Bueno, viste que él con San Lorenzo tiene pica. Voy por la asamblea, ya hay dos o tres, me dijeron, ¿qué pasa? ¿Tenés bronca con nosotros? No, Pipi, te quería preguntar algo, porque recién lo dijiste vos. Me acuerdo que el año pasado, cuando estuviste acá, dijiste, tengo que pensar si dejo el fútbol, lo dejo en San Lorenzo, o me voy a jugar quizá un año a Estados Unidos. ¿Hasta decidido lo vas a dejar en San Lorenzo, por lo que decías? Si lo dejás. No, irme no veo esa situación cercana hoy. No, la idea mía es, como dije, retirarme en el club. Yo quiero retirarme en el club. Soy consciente y tengo propuestas, pero no, realmente no quiero eso. Quiero retirarme en el club. Tanto tiempo jugando en el club, jugué en inferiores, en infantiles, en primera división, me fui, volví. Y retirarme en otro lado no me gustaría, no me veo. Así que si dejo es en San Lorenzo, y si no, bueno, sentarme y renovar, pero no, lo veo también medio muy lejos eso. Así que bueno, esperemos llegar a junio y decidir. Me voy a sentar con Matías y bueno, ahí decidir qué es lo mejor para los dos, ¿no? Hoy de 1 a 10 estás casi en 9 en el retiro, Pipi. Y no sé si 9, estoy ahí. Está difícil, pero bueno, está, sí, puede ser. Ahora, Pipi, vos sabés que... Hay 8, 9. Escuchándote... Tampoco me quiero apurar, no me quiero apurar porque después, viste, decís unas cosas y después te arrepentís. ¿Y tu mujer qué te dice? No, que lo piense bien. Lo piense bien porque sabe lo que realmente siento por el fútbol, lo que siento por San Lorenzo, y que lo piense bien. Y muchos me dicen lo mismo. Además te tiene que aguantar después todo el día en casa. Tiene que aguantar en casa. Muchos me dicen lo mismo. Me encuentro con jugadores que tuve compañero y que me dicen que siga siga disfrutando, porque después cuando no lo tenés lo extrañás y no es lo mismo, y bueno, puede ser que sea así, puede ser, pero bueno, hay uno siente y tiene que tomar alguna decisión también, ¿no? Profe, usted lo quiere toda la vida en San Lorenzo, ¿no? Profe. Pero respeto las decisiones, más allá de lo que conversa con los allegados, con la familia. Le dio alegría. Claro, es una decisión que debe tomar. Claro, sí, señora. De parte, nosotros estuvimos el día, vos lo vas a recordar, Pipi, esto fue en San Luis, recuerdo, ahí en el Hotel Potrero de los Funes. Nos fuimos a un costado, a una mesa de pool que había, porque vos tenías la oferta para irte a Bahía, lo debes recordar en el momento, en el equipo que dirigía el Patón Bauza, tenías casi un precontrato arreglado, y ahí tomaste la decisión porque te quedabas sin la Copa Libertadores de América. Sí, es un tema que siempre lo expliqué, y bueno, sentía en ese momento cuando firmé que era mi último cartucho, que venía de jugar una promoción, de salir campeón con San Lorenzo. Yo tenía 33, 34 años y dije, bueno, ya esto es lo último, y después me di cuenta que no, que ese semestre me sentía más vigente que nunca, salimos campeón de la Copa y después venía el Mundial de Clubes y nada, realmente sentí que no me quería ir, que me quería quedar en San Lorenzo. Y bueno, por suerte lo pude solucionar y quedarme y jugar también después el Mundial de Clubes, ¿no? Ahora, Pipi, escuchándote indudablemente, en el comienzo de la nota te veía hablar como técnico, más que como futbolista ya.
y escuchándote, ya ha madurado casi prácticamente el retiro. ¿Te ves como técnico rápido? O sea, preparado para decir dejo y agarro como técnico, San Lorenzo o cualquier otro club, ¿no? Pero digamos, ¿te ves ya preparado desde esa función? Y eso también lo estoy pensando y lo estoy evaluando. Si decir, bueno, termino la carrera y arranco como entrenador o dejo pasar un tiempo. Sé que un tiempo largo no hay que dejar pasar mucho tiempo. Pero bueno, por ahí, no sé, descansar un poco y después ver qué hacer. Pero bueno, es la idea, como dije siempre, ser entrenador del día de mañana. También me gusta porque sigo ligado al fútbol. Así que bueno, veremos y disfrutar este poco tiempo que me queda de contrato y bueno, ir pensando también estos dos meses y medio, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, Pipi, la verdad que siempre ha sido un placer charlar con vos. Hemos tenido el privilegio de poder... Los quiero invitar allá a ver el gol de acá, ¿puedo? Sí, cómo no, metalé. ¿Puedo? ¿Puedo hacer la producción en vivo? A ver si te venís, Pipi, a la llave del gol un día, lunes o viernes. ¿Te va o no? Dale, cuando quiera. Sí, muy sí, invítame. Muy bien, vamos. Muy bien. No la metan en el compromiso. ¿Me no, no, ahora no, que ¿cómo hace para decirte que no? Ahí está. ¿Me hace, ¿cómo te no, lo comprometo? No, la verdad digo que de no. Buena, de buena onda, de buena onda, de buena onda. Pipi, buena onda. Sabino Belucci. Lleno de gente en la vereda está, Me cuentan, Ahí en Caballito. No me diga, ahí es donde está dando la nota. Es que lo adoran los hinchas de San Lorenzo. Y aparte es muy respetuoso de los otros hinchas. Pipi es un tipo muy querido en el ambiente. Muy. Te mando. Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo grande, Pipi, gracias por esta charla, ¿Y qué le pasa, profe? A ver, ¿pueden abrir el...? Porque el profe está mal de tríceps, profe. Le pesa el micrófono. ¿Qué le pasa? ¿Le pesa el micrófono? No es que pesa, pero a veces en la posición es incómodo, pero acá vemos gente con la ñata detrás del vidrio. ¿Cómo es su estrategia? Vemos la expectativa de los mozos, porque... No es la mejor, a veces apoyo acá, ahí está, muy bien. Claro. Usted es un... Sabe que la nota ha sido larga porque ha sido buena, pero... estamos viendo mucha gente que se ha golpeado para un autógrafo del Pipi, la gente, los mozos, toda la gente en los maizales que está esperando. Está el señor que ya lo ha invitado al Pipi Romagnoli, también a mí para venir. Vas a venir, Pipi, con la familia, obviamente. Voy a venir, sí, yo vivo acá a 5 cuadras. Así que bueno, y como hace Marcelito, que viene todos los fines de semana con el clásico resultado 0-0. Abrazo grande para los dos. Saludos para... Es un crack. Saludos a Pipi grande. Romagnoli, chao, profe. Abrazo grande. Buena charla, Muy buena charla. ¿Cómo está el historial? ¿El Huracán y San Lorenzo es el historial más grande que hay? ¿La diferencia más grande? Sí, creo que sí. ¿Es más grande que Estudiantes Gimnasia, inclusive? No sé. ¿Es más grande? No, Estudiantes Gimnasia son 10 partidos. 12. San Lorenzo le lleva 41 a Huracán. Ah, sí. Yo es creo una enormidad. Lo dice, para el Negro Sacone, que es más hincha de San Lorenzo. No, que Huracán. Y menotista. Sacale el IVA, son 35. Dice 41. ¿Cuánto le lleva Estudiantes a Gimnasia? Para mí sacó mucha diferencia en los últimos 10 años. Pero no venía para abajo. Pero no, no, esa diferencia no. Yo creo que le lleva 15 partidos por lo menos. Esta es la mayor diferencia. 41. Imagínate que yo he visto muchos clásicos, San Lorenzo y Huracán. Pero creo que los mejores momentos de Huracán estuvieron en la época de Brindisi y Babington. 70, era 80, muy, 73, muy complicado. Sí. Para, no solo el 73, que fue aquel gran equipo. Gran de... camino de Ramón Díaz, o sea, uno escucha lo que se va hablando en el momento. Sé que él lo respalda algunos títulos que hizo ahora lo último, pero no le está encontrando la vuelta, ¿no? Pero otra eliminación mano a mano a favor de River, para Boca es un golpe duro, ¿eh? Pasó en la Sudamericana, pasó en la Libertadores y le gana esta final mano a mano. No sé si es fácil levantarse también. Si River, gana, a Boca. Y claro, si le gana River a Boca, digamos, lo eliminó la Sudamericana, lo eliminó de la Libertadores. Con otro técnico también, ¿eh? Bueno, no es para la gente de Boca, yo te digo que la gente de Boca está pensando en la Copa Libertadores, no está pensando tanto pero en este partido. Pero falta un año. No, para mí no, Pepe. Para mí la gente de Boca está pensando en este partido. A poco, sí, pero qué sé yo. Yo creo que igualmente tiene más para perder Boca en este caso que River. ¿Boca o River que Boca? Bueno. ¿Tiene más para perder Boca que River? Sí. Claro. Se va primero, Boca. Uh-huh. Y River está en el puesto 21. Bueno, Pepe, gracias, amigo, De nada. Gracias, Pepe Basualdo se ríe. Esa zona donde están. Esa zona. Intransitable. No. Si usted está en esa zona en este momento, en ese lugar. No, miren lo que es. Apriete un botón y. Si está en ese lugar, y no sé.
No sé, la verdad que no sé. Deje el auto arriba del obelisco, tírelo arriba de un árbol. Es terrible. Pero ayer no yo fui sancionado. No puede haber tanto. Porque sí, llegué dos minutos tarde. Está bien, pero hoy yo no llegué tarde. Mira dónde estoy acá. Mira, está tranquilo. Sí, acá hoy, o ayer. Perfecto. Hoy, no, yo nunca llegué tarde. Hoy pero esta gente, algunos de ellos van a llegar tarde. No, la verdad que no. Están todos llegando. No, ya están volviendo. No. El único ser humano que está llegando tarde últimamente es usted. No, últimamente no. Ayer. Ayer. A veces llego a las 6, me aburro como un hongo. Que vive mucha gente en esos edificios, no piensan a veces. Son todas oficinas para mí. Los domingos. Los domingos que uno viene acá a la empresa para después ir a relatar algún partido, agarrás eso y es un placer. Hay tipos que están tomando sol, lo vi yo, he tirado en la 9 de julio, me meten reposera, todo. Pasan el domingo. Entran en el medio de la calle y ponen la reposera. ¿La viste vos? Bueno, te lo digo así. Y yo siempre pregunto, digo, ¿vivirá gente acá? Hay muchas oficinas. Hay muchas oficinas. 9 de julio y el obelisco. Corrientes. Te doy un nombre. ¿Quién? El señor Bocacci. Un gran nombre. Ah, es verdad. Vive en el obelisco. Vida, Jorge Bocacci. Vive ahí, sí. Carlos Pellegrini, ahí. No, pegado. Lo que quería marcar. De la gente que vive. No, vive, de la gente, digamos. No, de otra cosa sobrependiente. Sí. ¿No? Que con respecto a lo que dijo Ruggeri, puede haber una parte que sea verdad. El jugador y el técnico establecen una relación de afecto y de conocimiento por la cantidad de horas que están juntos. Es lo mismo que nosotros, cuando alguien viene de mal humor, enseguida vos ya sabés, o de buen humor, enseguida ya sabés quién está bien, quién está mal, por el conocimiento diario. Perdón. ¿Bocini? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo de mal humor? Ahí está. Decime cuántas veces me viste de mal humor. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dale, dígale, ahora dígale. ¿Cuántas veces yo llegué acá de mal humor? ¿Cuánto tiempo, digamos? ¿Un año? ¿10? No, decime los últimos 15 días cuando vine de mal humor. No, estás bien últimamente. Está fresco. No, está bien. Pero te metió un últimamente, ¿no? Dijo, está no, bien, bueno, últimamente. El año no, pasado. No. Lo que, a mí me parece que este hombre que viene a veces... Todo lo digo, este cabra. Muchacho que viene de vez en cuando, no me acuerdo el nombre. ¿Quién? Hendler. No, Hendler no viene nunca. Hay un muchacho que se sienta ahí. ¿Cómo viene de vez en cuando? ¿Debe ser él? No, ven que está bien. No, ese que se sienta ahí, un tipo macanobo. Ese ayuda, Quedó libre, está con el Coqui Raspo, Hendler. Ese ayuda. Quedó libre. No, no, libre. Bueno, no, pero hay que reincorporar. No, está bien, no, que es así. Justamente esto también pasa en un equipo de fútbol. Ahora ustedes me vuelven locos, los exjugadores y los jugadores me vuelven locos. ¿Por qué? Porque a veces dicen que está mal visto pedirle al técnico no jugar, que el jugador quiere jugar siempre. Ahora es como que si le dice no, a mí no me pongas, está bien. La verdad dice que yo no entiendo. ¿Quién dijo eso? Muchas veces. Ruggeri dice que le golpea. ¿Qué hace lo Ruggeri? No, bueno, pero si él estaba hablando de lo que dijo Ruggeri. No, pará, no me dejas de terminar. Claro, déjame terminar. Lo que quiero decir es que de pronto, si el entrenador ve que un futbolista. Ah, bueno, si lo ve no el entrenador está, también. Claro, pero justamente por esta relación que tienen, cotidiana, día a día, vos vas conociendo al jugador, cómo se comporta, cuándo mira para abajo, qué actitud tiene. No siempre se expresa de la misma manera, pero te vas conociendo con el jugador. Si un futbolista ve al entrenador que no está, que está pensando en otra cosa y hay una relación de confianza, de afecto y demás, le puede decir, mira, estoy en otro, quiero jugar el miércoles, no me veo, tengo dudas, no me siento bien para jugar, estoy pensando. Igual el entrenador, si ve que no está con la actitud correcta, por ahí dice, bueno, juega el miércoles y este partido no juegues. Eso se da a veces cuando hay mucha confianza entre el entrenador y el jugador. No hay que menospreciar esas relaciones. Nosotros no las conocemos, pero el entrenador te puede sacar una radiografía. Son muy pocos los casos. Si es observador agudo, una radiografía de cada jugador y cómo se comporta ante determinadas situaciones un futbolista, ante la derrota, ante la victoria, cuando hace un gol, cuando lo zapatean de atrás y juegan una zona en la que tiene que pedir la pelota. Sabe, el tipo que sabe de fútbol, ¿no? Sí. Sabe todo. Entonces, ese tipo decís, bueno, Cardona, a ver, ¿tiene ganas de jugar o no? Bueno, a ver, Cardona es así, Tevez es así. Y ahí lo vas midiendo el jugador. Igual digo, una y cosa, no todos son iguales. Para una cosa son las ganas. Obviamente ninguno te va a decir, yo no tengo ganas de jugar. Una cosa es eso, otra cosa es decir, mirá, yo prefiero que descanses para que esté mejor para la final. Técnico, por eso digo. No, eso está bien, la decisión del técnico está bien. Que venga el jugador. Yo dije al revés. Claro, lo que está diciendo. Que el jugador venga y dice, mirá, no me ponga, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo, porque no sé. Eso no está, bueno, eso no está bien visto dentro de la jerga. No, pero a veces, mirá, a mí me pasó, tuve un episodio con el maestro Tavares en el año 91, quizá el mejor momento de mi carrera, ese año. El tipo, estábamos haciendo fútbol y yo estaba fastidioso, muy fastidioso, porque tenía una relación tirante con algunos dirigentes, no arreglaba contratos, me venían a ver. Uh-huh. Entonces en el entrenamiento
se me salió la cadena en un entrenamiento, agarré, me cobró un foul que yo, tiré la pelota afuera, me dijo, venga, venga, qué le pasa? ¿A usted le está pasando algo? Está pasando dijo algo, usted no tiene una conducta acorde con lo que demuestra normal, siempre. Normalmente, sí. ¿Qué le está pasando? ¿Está pasando algo? Eso, venga, venga, mire. Bueno, pero es otro ese caso, me pareció otro ejemplo. No es otro ejemplo, son sí. situaciones que pero se estamos dan hablando, acá estamos hablando de un partido. Estamos hablando de un partido claro, que se antepone. De partido, puede haber un jugador que, no sé, o no quiera jugar el contra Tigre, o sienta al entrenador que no entrenó en la semana correctamente pensando en el miércoles. Todo del lado del entrenador está bien. Que el entrenador esté observando y no, que prefiere y tome decisiones. Acá estamos hablando. Que claro, dijo, que diga, el jugador va y le diga al entrenador, no, a mí, sácame. Eso, yo siempre he escuchado que el futbolista quiere jugar siempre y que le diga al entrenador, no quiero jugar. Para mí es un partido. Pero Ruggeri lo dice ahora. ¿Cuándo no jugó? ¿Cuándo fue a hablar con el entrenador? ¿Cuándo fue a hablar con el entrenador para que lo saque? Nunca. Yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que cambia en la vida de ambos? Más allá de las lógicas cargadas, ¿no? Al perdedor, etcétera. Todas esas estupideces que andan por las redes sociales, propias de tipos que no tienen nada que hacer en la vida. ¿Qué cambia, por ejemplo, si pierde River, cambia? Se termina un ciclo. Bien. ¿Y si pierde Boca? Y bueno, y eso es todo un cambio. Lleva 39 puntos de ventaja. Si pierde Boca, va a tener que cargar. Si pierde Boca, cargará con el karma hasta fin de año, si gana la Copa o no gana la Copa. O sea, va a haber un escenario dramático. Y River, escúchame, va a tirar la basura debajo de la alfombra. Para River sí es dramático. Se limpia. Si pierde por penales, por ejemplo, ¿qué hacemos? Si pierde por penales, ¿qué hacemos? A ver, si pierde por penales, pierde River por penales. O pierde Boca por penales, ¿qué hacemos? Acá hay un perdedor. Si pierde River es una cosa, si pierde Boca, si pierde River es dramático. 5-4 por penales. Cierra un perdido. Está bien, ok. Pero Diego, el análisis es así. No. Quiero saber a lo que me voy a enfrentar, Ojo, quiero saber a lo que me voy a enfrentar. Lo que siento de todo esto que las evaluaciones pasan de verdad, y tampoco quiere decir que esté bien lo que voy a marcar, está bueno. Si no está bien, no lo marque. No, pero está bueno esto. O sea, que acá lo único que analizamos es cómo termina la película y es si es fracaso o es éxito. Cuando en realidad. Después tratamos de analizar. No se analiza nada del partido. Es solamente cómo termina. Es una final. Poné música, Leo. Poné música, videos. No. Y venimos el jueves. Trato bien. ¿Y qué es? No, pará. Tu fuerte no es el chiste. Primero, tampoco es la ironía. Pero si estamos con lo cual, hablemos de fútbol. Pero estamos hablando. No, pero pará. Yo te trato con respeto. Tratame con el mismo respeto, lo único que te pido. En todo caso, pero pará, si vos me tratás esto con ironía, yo trato de explicar algo, pero tratame si de responder decís, y me decís, intenta refutármelo desde tu lugar sin pero tener. ¿Qué hacemos entonces? Pero no me invalides. Si no se jugó el partido, pero no me invalides, lo único que te pido, no me invalides. Pero quiero me contestás esto. ¿Qué pasa si gana River o Boca 5-4 por penales? Te doy un ejemplo. 1-1 termina el partido, 0-0. 2004, algo parecido a esto, semifinales de la Copa, pasada a la final. Ganó Boca 1-0, después ganó River 2-1, fueron los penales, 5-4 ganó Boca y es histórico eso todavía. Ah, qué bueno. Y qué bueno, pero es así, pero no, pero por eso quiero saber. Qué bueno, Diego, histórico, pero, o sea, definís como un hecho histórico haber ganado por penales. Hay la película que hizo Fox sobre ese partido. Está bien. ¿Y eso qué quiere decir? Porque ¿sabés qué pasa? Se consagra siempre al ganador, al exitoso. Pero digo, en el análisis futbolístico, porque nosotros no estamos para decir el que ganó es un fenómeno y el que pierde. No, pero porque vos no, eso es un argumento no, pero perdóname, no sé, nosotros no vamos a tomar. Nosotros, los que estamos acá, no tomamos decisiones absolutas de lo que pase después de un partido. No, sí, porque es un razonamiento pobre. No, si el que no, gana no, por penal no, es un exitoso y el que pierde por penal obviar. Es un pero vos no podés obviar, está bien, pero vos estás planteando un escenario puntual de los penales que yo coincido con lo que dice Roberto. Es un partido muy importante, que el que gana queda en la historia, sea por penales, sea por un gol en posición adelantada, lo que fuere, queda en la historia, ¿sí? Y el que pierde tiene un escenario que es diferente, que para Boca, para River. Para uno, para mí se termina un ciclo. Si pierde por penales también. Sí, se termina un ciclo, Diego. Ah, ok. No, quiero saber a lo que quiero saber, pero quiero saber a lo que me voy a enfrentar el jueves. Se termina un ciclo. Explicalo eso porque parecería como que claro, como que se va un técnico. No. Se pasa un técnico. Para mí, Gallardo, yo estoy del lado de Boca, para venir mal te decir, no se va a ir. River, no se va a ir. No, pero se termina un ciclo, se termina una situación, o sea, hoy River hoy River se mantiene vivo por el partido del miércoles. Se mantiene vivo desde lo motivacional por el partido del miércoles. Si pasa el partido del miércoles con una derrota, se derrumba todo. De hecho, que Gallardo cuide jugadores y Guillermo no también habla. Claro. Son distintas para mí ahí, cuando planteaban por qué opinan distinto a la hora de armar los equipos, son posiciones diferentes. Hay uno que juega por el campeonato local y hay otro que no lo juega. Con lo cual, uno piensa por...
No. Está bien. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, River Plate. Caen a lo que dije. No, pero lo que estoy... No, no, si Boca, si Boca no estaría peleando el campeonato, si Boca no estaría peleando el campeonato, pone suplente. Si no estuviera peleando el campeonato, Boca... Vamos a seguir. Yo le pido a la gente que nos escriba, que nos acompañe, que nos escriba a FS Radio Sur, cuál es su opinión, si le parece bien que arriesgue, si le parece mal que arriesgue, si no arriesga. Que la gente nos escriba, estamos en este viernes, señores, haciéndole compañía a ustedes hasta las 9 de la noche. Hay otro partido muy importante, que es el que van a jugar Huracán y San Lorenzo. Uf. Hoy me paró un hincha de Huracán y me dice, ¿cómo nos ves para el fin de semana? Y la verdad, la sensación que uno tiene es que si bien este es un clásico donde siempre hubo diferencias a favor de San Lorenzo de Almagro, el historial lo sigue marcando, y siempre era favorito San Lorenzo, uh-huh, hoy, por lo menos lo que parece, es que está más parejo. Yo lo veo más parejo al partido, ¿eh? No, no, el historial no se mueve, está así. Pero lo veo más parejo. Lo veo que Huracán tiene más chances que antes. A ver, ¿cuándo habrá sido Huracán favorito contra San Lorenzo? ¿El Huracán de Capa? Sí, ¿eh? Sí, después, seguramente. Que le ganó 1-0 en la cancha de Boca. Después, casi todos los otros Huracanes eran menos que San Lorenzo. Con realidades diferentes. Eran menos. Siempre. Y entonces creo que Huracán está bien, que juega como local. Y a San Lorenzo yo no lo termino todavía de ver del todo bien. Lo vi bien contra Boca, San Lorenzo. Lo vi bien contra Boca, pero creo que por ahí le cuesta armar. Bueno, el profe dice todos los días, le cuesta armar el equipo, se le caen jugadores. Es que no tiene jugadores para cambiar siquiera. Tenemos un histórico de San Lorenzo, un ídolo de San Lorenzo, Almagro, que ha jugado muchos de estos clásicos. Te saludo, profe. ¿Cómo te va, Sebastián? Un saludo grande, un abrazo para todos. Aquí muy bien recibidos en la zona de Caballito. En la zona de Los Maizales, el amigo aquí, viene mucho Marcelito, acá es casi un invitado permanente, el amigo Pablo, pero bueno, estamos, se ríe porque es cierto, con el máximo referente que tiene hoy San Lorenzo Almagro. Recién escuchabas lo que decía el Pollo, un poco charlamos aquí fuera de micrófono de lo que se viene. Es así un poco San Lorenzo que llega golpeado, si se quiere, Huracán un poco más entonado, y esto hace que el clásico sea incierto, por lo menos llega mucho más parejo que en otras oportunidades. Pipi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, profe? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Sí, puede ser por el momento nuestro, que no es de lo mejor. No venimos haciendo buenos partidos y por ahí Huracán se ve un poquito mejor en ese sentido. Bien parado en lo que es bien parado en la cancha, se ve un equipo ordenado. Pero bueno, no deja de ser un clásico y sabemos que son partidos difíciles, que queremos ganar siempre, que sabemos que para nosotros es muy importante, puede marcar algo, como despegar de ese momento malo que estamos. Así que bueno, lo tomamos como un partido bisagra, así que esperemos volver a ese funcionamiento que tuvimos en algunos partidos como para levantar. Obviamente ganar es importante y no perder también pisada a Boca, ¿no? Salvo el partido con Boca en la reanudación del campeonato, el equipo le ha costado. De hecho, ha convertido pocos goles. Los dos goles que convirtió el San Lorenzo los hizo Bota. Digo, ahí está el mayor déficit de lo que le pasa hoy a San Lorenzo en definir un estilo, una línea de juego, de jugar un poco de mitad de cancha hacia adelante. Sí, nos está faltando eso. Nos está faltando ese volumen de juego, como dije recién, que tuvimos en algunos partidos. Nos está faltando, o no se ve por ahí, que podamos sacar la pelota limpia. No está faltando gente arriba también como para desequilibrar, y bueno, a veces tenemos esos momentos por partidos que no sabemos realmente qué estilo tenemos y se nos complica, se nos hace muy difícil los partidos. El semestre pasado, cuando terminaba el año, sacamos muchos puntos, si bien muchos partidos no los jugamos de la mejor manera, pero el equipo es como que sabía a qué estaba jugando, y hoy está un poquito, viste, que estamos con desconfianza también. Varios jugadores, falta de confianza, y eso hace, cuando tenés varios jugadores con falta de confianza, hace que el equipo no rinda y no demuestre estar bien. Así que no está pasando eso, pero tampoco es que estamos muy mal. Estamos tercero con un partido menos, podemos ganar ese partido si se da, alcanzar a Talleres, que es el segundo, y obviamente sabemos que Boca también va a perder puntos, porque ahora se va a meter con el tema de Copa Libertadores y va a empezar con la rotación de jugadores. Así que bueno, esperamos un poco eso, pero somos conscientes que el domingo para nosotros es un partido clave, ¿no? Partido clave, lo dice Romagnoli. Sebastián, compañeros, los escucha el Pipi Romagnoli. Pipi, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Todo bien? Bien, te escucho con atención.
creo que coincidimos. San Lorenzo sacó más resultados que consiguió juego. O sea, San Lorenzo por ahí sacó más puntos que lo que tuvo de elaboración para conseguir esos puntos. Sí, es un poco así, como dije recién. Por ahí los partidos que jugamos bien con Banfield lo perdimos, y otros que no jugamos tan bien los terminamos ganando. Y teníamos también esa cuota de suerte que a veces tenés que tener en el fútbol. Siempre tenés que tener un poco de suerte. Y esa racha no la estamos teniendo hoy. Porque las situaciones que creamos el otro día, que fueron pocas, pero fueron claves y claras, no las convertimos. Tuvo Bota a dos mano a mano, una que se la quiso picar, otra el cabezazo. Después tuvimos la del final, la de Matías. Y esa por ahí, esas situaciones en los partidos anteriores que no jugábamos tan bien, las convertíamos y terminamos ganando. Y hoy eso no está sucediendo. Entonces se ve y se nota más a un San Lorenzo sin juego, sin respuestas, y por ahí se habla un poco más de eso. Pero nosotros somos conscientes de esa situación, pero tampoco es que somos un desastre y que estamos en mitad de tabla y que estamos peleando el descenso. No, todo lo contrario, estamos peleando ahí arriba. Tenemos que mejorar, está claro, eso lo sabemos, somos conscientes. Y la verdad que este partido viene muy bien. Para lo que te decía, ¿no? Es un partido, un clásico que la gente lo quiere ganar, nosotros lo queremos ganar. Así que bueno, nos preparamos para eso, así que ojalá se pueda dar, ¿no? La gente de San Lorenzo se enojó mucho con el arbitraje, con los arbitrajes, sobre todo después de los primeros partidos en Córdoba y después el partido frente a Boca. ¿Crees que San Lorenzo fue perjudicado en algún momento del campeonato? ¿Crees que había una campaña a favor de Boca? No, no creo. Sí que hubo varios partidos donde por ahí el de Boca más se notó un poco más. La expulsión por ahí de Gaby de Rojas que no era, y algunos fallos que cobró que tampoco eran. Pero, viste, a veces yo trato de no hablar mucho de los árbitros. Yo creo que tratan de hacerlo mejor y se equivocan como nos equivocamos nosotros. A veces erramos un pase, un gol que es imposible de errar y lo erramos, y no es que lo erramos de porque queremos, porque puede pasar, y yo creo que a ellos también le puede pasar. Pero bueno, pasa que a veces con las pulsaciones a mil en un partido y te cobran algo en contra y salís a protestar y todo el equipo va a protestar y por ahí pensás que es contra uno y que te están haciendo cosas que por ahí uno piensa que dice, bueno, me están cagando, pero yo no creo que es así. Pero bueno, yo creo que hay que dejar un poco más tranquilo a los árbitros, que puedan trabajar tranquilo. Nosotros los jugadores también somos bravos, pedimos todas, a veces nos tiramos, es difícil, y el fútbol es rápido y hay que cobrar en un segundo, a veces la posición adelantada que está por poco, y es difícil para ellos. Pero bueno, trato de no hablar tanto de los árbitros y tratar de fijarme más en el equipo y bueno, tratar de mejorar, que es lo que realmente queremos, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís útil? ¿Te sentís valorado? ¿Te sentís relegado? ¿Cómo te sentís en este momento de tu carrera? No, hoy me siento más útil que por ahí de cuando estaba Aguirre. Ahí la verdad que no la pasé bien. Siempre cuando hacemos una nota me preguntan y es la realidad. No, a veces ni concentraba, entrenaba solamente, y había partidos que ni concentraba ni viajaba. Y se hace difícil cuando al jugador se le hace difícil. Así que no eran buenos momentos. Hoy me siento más útil, estoy participando más con el equipo, me toca entrar a veces, otras no, pero bueno, trato de disfrutarlo. Hoy ya no me vuelvo, sí quiero jugar, está claro, pero no es que me vuelvo loco y me voy a mi casa desesperado y me la agarro con mi familia. Trato de disfrutar el día a día, porque sé que no me queda mucho, y si me vuelvo loco es peor, así que lo tomo con tranquilidad y dejar trabajar al Pampa, y que él elija quién ve que está mejor, y uno siempre quiere lo mejor para San Lorenzo. Leandro, probablemente sepa la respuesta, pero hace 19 años jugaste tu primer clásico, me parece. Hay chicos de esta edad que ya están en primera división. Es decir, cuando vos jugabas tu primer clásico, había pibes que estaban naciendo, para que se entienda. ¿Probablemente sea el último este que vas a jugar? Puede ser que sea el último, porque se me termina el contrato y estamos ahí decidiendo a ver qué hacemos, pero puede ser que sea el último, y eso también obviamente choca, ¿no? Porque después de tantos años en primera, 19 años, y saber
que algo se termina en mi vida, que es lo que hice toda mi vida, es difícil, no es fácil. Pero bueno, por ahí después vienen cosas mejores, vamos a ver, ojalá. Y no extrañar tanto al fútbol donde uno siempre estuvo y que realmente quiere. Así que bueno, como también te decía, que disfruto los momentos, disfruto también estos partidos, que pueden ser los últimos. A veces las concentraciones, viste, que son difíciles, si uno está concentrado, ya no querés saber más nada con las concentraciones, pero después se van a extrañar, así que trato de estar tranquilo y disfrutar el día a día, así que veremos a ver qué pasa ahí en junio, ¿no? Ahí me gusta, estamos viendo goles tuyos. Ahí me gusta Romagnoli, cuando arranca de izquierda hacia el medio. Tremendo. Estamos viendo un gol que le hizo a Boca, un golazo que le hizo a Boca. Rapidísimo. A mí me gusta cuando se tira por izquierda y empieza a enganchar. Tal vez hoy con el tiempo sea otro, sí, Romagnoli. Ahora, a mí me gustaba cuando ibas de 11 a 9 o de 10 hacia el medio. Uh-huh. Ahí, mira, otro gol así. Pipi, acá lo estamos viendo y los estás observando. Sí, son otras épocas, cuando uno tenía 20, 22 años, cuando estaba un poquito más rápido. Espera, Pipi, a ver. Pero bueno, ¿qué se pierde? Cuando el otro, sí, día charlamos con algunos amigos que juegan, que fueron jugadores, no sé, el Tanito Gracián, que jugó un, claro, fenómeno, con Gambetta alguna vez lo charlamos. ¿Qué es lo que va perdiendo el jugador con el paso del tiempo y qué es lo que va ganando? La velocidad. La velocidad es, para mí, lo que yo perdí es la velocidad, el arranque, que por ahí era mi fuerte. La explosión. El arranque donde por ahí sacabas, claro, la explosión, donde vos le sacás ese metro al rival y bueno, después encarás. Y hoy no sé si desapareció, si no la tengo, no sé qué, pero los demás están más rápido. Está, así que se escondieron. Claro. Se hace más difícil. Pero bueno, agarrás un poquito más de experiencia por ahí de manejar otros tiempos, de agarrar el campo de frente, de tener, como te digo, esa experiencia que por ahí antes no la tenía, de saber cuándo tengo que tocar o cuándo tengo que gambetear o dar un pase. Perdés eso, que es lo más, para mí, lo más importante, pero bueno, ganás otras, ¿no? Pipi, dijiste algo en el comienzo de la charla, una frase que vuelvo sobre ella. No sabemos qué estilo tenemos. Y eso suena fuerte. Y a la vez, no sé si preocupante, pero como que el equipo todavía no sé si tiene un punto de partida. ¿Podemos profundizar sobre esa opinión? No sé si estilo, por ahí me expresé mal. Digo que no, vos ves a San Lorenzo y no sabemos si atacamos, por eso te decía, nos falta ese volumen de juego que tuvimos en algunos partidos. Por ahí, como te decía, la falta de confianza de algunos jugadores te lleva a jugar de esa manera, de que vos ves un equipo que parece que no tiene respuestas. Y no nos pasaba antes eso. Entonces, yo, para mí, repito lo que te digo, para mí también es mucho evaluar cómo está el jugador, ¿viste? Tenés que ver cómo está el jugador y saber en qué posición también puede jugar los compañeros. Pero pasa un poco por ahí. Entonces, cuando vos ves a San Lorenzo, decís, ¿cómo? No ataca, no defiende, le cuesta mucho, nos cuesta mucho todo. Y eso se ve. Pero no sé si es el estilo de juego, pero nos pasa un poco eso. Perdimos al Pocho, que era un jugador clave, porque ahí teníamos desequilibrio en el mano a mano y teníamos también rapidez para jugar una pelota atrás de los defensores. Hoy no lo tenemos. Hoy dependemos mucho de que la agarre Fernando, que la agarre Rubén, o si entra el perrito, que es el más punzante, que desequilibre, va para adelante. Y después nos cuesta, como te decía, sacar la pelota, llevarle limpia la pelota a esos jugadores. Y por ahí reciben mucho de espalda. Fernando no viene bien con un tema de lesión. Bota también se lesionó. Entonces, a veces, como te decía, ves a San Lorenzo y decís, no juega lo que realmente antes jugaba. Entonces, por ahí dije eso, lo del estilo. Pero bueno, tratamos de mejorarlo en la semana con el Pampa. El Pampa también sabe que hay que mejorar en ese sentido, en volver a ese juego que teníamos. Así que somos conscientes y eso es lo más importante, así que es un lindo partido el domingo, esperemos ganarlo, eso está claro, para la alegría de la gente, creo que la gente se lo merece, y como dije, ¿no?, para estar prendidos ahí arriba, que es lo que realmente queremos. Ahora, Pipi, hubo casos de jugadores de San Lorenzo que han podido revertir la situación que tenían con el entrenador de turno. Recuerdo el caso de Mercier con la temporada pasada, sí, y recuerdo también lo de Colochini en esta, y algún otro jugador que fue cambiando. Sin embargo, ¿a vos nunca se te dio la posibilidad de jugar esos dos o tres partidos que necesitás
para, bueno, para tener el rendimiento que vos esperás. ¿Eso dependió de los entrenadores o sos vos que quizá no estás lejos de lo que necesita un jugador en ese puesto? Te digo porque pasan los entrenadores y si bien te respetan y sos un jugador que en 20 minutos puede ingresar y cambiar la cosa, pero quizá fuiste uno de los pocos pilares que ha tenido San Lorenzo que no ha tenido la posibilidad de demostrar esos 2-3 partidos. Sí, la tuve, es verdad, eso es verdad, sí. Me pasó que con Guede arranqué jugando los primeros 12 partidos, después dejé de jugar, con Aguirre no jugué casi nada. Con el Pampa tuve más participación, como dije, el semestre pasado cuando estaba terminando que se lesionó Fernando, jugué 2 partidos seguidos de titular y dentro de todo creo que me sentí bien. Pero sí, me faltó esa continuidad. Por ahí es como decís vos, por ahí el técnico, los técnicos que tuvieron vieron que adelante mío había uno mejor y no me veían bien. Puede ser, es un poco lo que te digo, ya tengo 37 años, cumplo ahora en 10 días y se me hizo un poquito más difícil al final. ¿Y cuánto hay? No sé si perdóname, Pipi, perdóname, ¿cuánto sí, hay? Sí. Vos cuando, a mí me pasaba en el final, cuando me superaban mis marcadores, cuando agarraba la pelota, me pasó en México que veía que eran termitas alrededor y yo ese metro, esa explosión, ya no la tenía y me pasaban, cualquiera me sacaba la pelota, digo cualquiera, jugadores más aptos físicamente, cosa que antes con el engaño era suficiente, ¿no? No los tenía de vuelta. ¿Cuánto hay de nostalgia de ese jugador que fuiste? ¿Cuánto hay de resignación? ¿Cuánto hay de, bueno, el reloj de arena ya, viste, ya estaba llegando al final y decís, bueno, ya está, me entrego, soy esto y no lo puedo revertir? Y sí, hay un poco de todo eso que nombraste, está claro eso. Por eso estoy pensando mucho lo de junio, porque soy consciente que, aparte, San Lorenzo es un equipo muy grande y que te exige todos los domingos y te exige allá arriba y te traen jugadores y salen jugadores muy buenos también. Y como decís vos, los chicos hoy te pasan por arriba, vos los ves correr y te pasan por arriba. Ahora, por ahí en otro club, por ahí seguramente juegue o tenga más chances, porque no hay tantos jugadores, porque también no es la misma necesidad San Lorenzo que otros clubes, pero la idea mía no es retirarme en otro club, es quedarme y retirarme en San Lorenzo. Entonces estoy evaluando y pensando mucho el tema de junio, porque ya llevo más de un año en esta situación, de que juego muy poco, de que entro a veces, y tampoco lo quiero para mí. Entonces es un poco lo que digo, ¿no? Tratar de pensarlo y yo la verdad que lo que siento y lo que quiero es retirarme en el club, así que bueno, sería un buen momento ahora en junio. Vos sentís que también le suele pasar a los que fueron figuras, los que son, en definitiva, vos sos quizás el mejor apellido, el apellido más importante de San Lorenzo en los últimos años. ¿Sentís que a veces vos, con tu presencia, que es muy poderosa, muy fuerte, es como que obligás a los entrenadores o obligás a alguien a jugar? Que a mí me parece ese punto como una lesión al amor propio, ¿no? Porque es como que te juzgan por tu pasado y no por tu presente, y de alguna manera tu presencia va condicionando alguna decisión del entrenador. ¿Te pasó? Sí, a veces puede pasar. Sí, los